know what turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? It took you so long, where only fools gone. I shook the angel from you. And now I'm rising from the crowd, rising up to you. I feel with all the strength I've had, there's nothing I can do. Radio Funa, dame algo pa' funar, dame algo pa' huequear. Venga,
Dame algo pa' fundar, dame algo pa' huear. Venga, esta funaca, fama, fama máxima. Dame algo pa' fundar, dame algo pa' huear. Venga, esa funaca, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huear. Venga, esa funaca, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. No, toma un poco de agua, weón. Sí, estoy del orto. Dale. Muy buenas noches, gente. Quiero empezar todo con... Tengo un llamado para la... Se apellida Funada. Repito, llamado para la Funada que está en el chat. Un saludo a la Emi Cookies, te queremos mucho. Seguramente estás pensando, estos hijos de mil puta van a hablar de la Funa que me hicieron, ¿no? No, nos chupa reverendamente un huevo. Fue muy divertido ese domingo y lunes donde me desperté y vi que habían funado a alguien y vi que habían 40, literalmente saqué 28 capturas de Funa, las cuales no pienso leer el día de hoy y estoy hasta la pija, pero... Man, ya me lo leí todo. 48 capturas y 48 memes nuevos, weón. Sí, 50 memes. Te recomiendo, mi Cookies, que entres al Discord, que después te ponemos el rol de pololas y podés hacer cosas de pololas. ¿Cómo? Y también... Y no nos olvidemos de... Es muy divertido, pero me diste dos días muy divertidos y nos diste unos cuantos memazos que a la gente les gustó. Así que muchas gracias a mi Cookies. La próxima, que la funa dure hasta al menos el viernes. Así llega acá, porque pasan muchas cosas y no da eso. Gracias, Pony, para el pueblo, por la red, gente. Bueno, gracias por esos 16 jugadores. Bueno, ahí vino la música. Gracias. La previa. Y se le murió la transmisión. Este va a estar muy exento. Saqué el de Discord, me quedo la sobra. Muy buenas noches, gente. Vamos a presentar a la gente que está acá. Primero, gracias Inesos por esos 100 bichitos. Exijo que lean un fanfic de la Pía con el Fluffy. Si pasen uno, lo leemos. De hecho, lo interpretan el Fluffy y la Pía. Acá, por favor, mi querido amigo Mazer, dale un saludo a los pibes. Acá me dicen, Mazer, te amo, yo también te amo, mono promedio. Buenas noches, gente. ¿Qué tal están en esta noche de hoy? Me estoy cagando de frío. Y estoy probando una nueva configuración de micrófono, así que espero que me den un poco de paciencia, a ver si me muero en estas 2 horas y media, seguramente. Acá también. Pero bueno. Sí, ahora viene el... ¿Qué? 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 ¿No? ¿No? ¡Y acá está! ¡El Infinia! ¡Woo! ¡Qué europeo, weón! Después que sea otra semana más donde no tenga que ver, volver a ver su rimirante cara, weón. Puta que anda feo los weones, weón. Mejor me voy de acá, weón. Está andando a la chucha, programa. Me encanta que está muy baracho, está muy feliz. Saludos a la cuenta Viva Radio Funa que está por ahí. Muy lindo nombre, a ver si se suscribe el perro culio. A ver cuándo tenemos en Twitter el explicador de Radio Funa. Pobre pelotudo el que te va a hacer esto. Primero lo puteo, porque los explicadores son todos unos pelotudos. Segundo, lo lamento, porque explicar los tweets que pongo yo cuando los escribo encima como el orto. No. Uno dice, ¿te imaginas? Un explicador. Aprende a escribir, Horny, por favor. Para el orto vos. ¿Dónde estás? ¡Hola, City! Gracias, señor sordomudo, por la suerte. Increíble. Y un saludo a Like, que está también en el chat. Gente, ahí quiero que primero que nada, antes de todo esto, todos nos levantemos y estamos actuando. Gracias al Garuda 55 por 8 minutos. Garuda, un grande, buena, tremendo, Garuda. Un genio. Déjenme hablar, la concha de su madre. ¡Dejen de dar dinero! ¿Qué pasó? Difiere que anda limpiando. Bueno, eso es mi trabajo. Sí, ese es mi trabajo, yo limpio. Hoy lo está haciendo, es una cosa distinta. Déjame ponerte un lugar para que te escuchen mejor. Dale. ¡Hurra! Ahí. Gracias, Cucu, por dar dinero, chupaverga. ¡Quiero hablar! Quédate por la donde se. ¡Quiero hablar! ¡No, interrúmpalo! ¡Interrúmpalo! ¡Nos levantemos todos!
y le demos un aplauso al Quick, porque hoy el pelotudo que está manejando el OBS es el Quick y es un pijazo. Un aplauso al Quick. Un ¡Hola! Saludo y un aplauso. Me mandé una cagada. No, no, una cagada. Claro, fue sin querer, pero creo que nos fuimos al vacío. No, 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 yo miré el vacío, hermano. Hay fantasma, che, Quick, ¿no puedes compartir pantalla o se te rompe? ¿Que si quiero qué? Si podés compartir pantalla. No, porque me queda la cagada. Me queda la media. Madre. Bueno, esto es un capítulo viejo donde hay delay, así que todos los chistes físicos los vamos a reaccionar 5 segundos después. Sí. Cuestión, gente. ¿Y por qué no estamos en modo chibi? Digo, el más chibi todavía. El Wolfpack. En el acostadito, en el cosito. Horrible de... época para vivir, weón. Sí, horrible época. Cuestión, gente, hoy estamos en un día muy especial, estamos todos acá trajeados, yo voy a ser Horny, tu maestro de ceremonia slash mozo, de blanco porque me gusta. Tenemos a nuestro querido chef Mazer, ¿qué nos vas a cocinar hoy, mi querido amigo Mazer? No sé, una buena pija seguramente, igual debería preguntarle justamente a los invitados qué verga quieren comer. También es que me chupamos bastante un huevo, y la razón principal porque esta vez voy a cocinar es porque la última vez alguien que cocinó casi me muero dos veces por dos criaturas distintas. Sí. Así que esta vez voy a ser yo el que los mate. Pues ya, yo ya estoy muerto, que no tengo nada que perder, weón. Conche su madre. Tenemos a Linfiria que va a hacer su trabajo finalmente, le pagamos, así que hoy sí va a hacer su trabajo como conserje, limpiando y barriendo. ¿Te gustaría que hiciera este trabajo todos los días por pedazo de mierda? En sí. Todo caso, yo puedo ser el conserje y tú la esposa del conserje. ¡Ay, sí! Y tenemos al Quick que también va a ser de mozo. Y miren qué lindo ese diseño. Arregladito, que... bonito, divino. Se puso todo, Quedó pero ya, de vuelta la puta que te salió. Pura cagada. Es que me acabo de ver. Recuerde que el Quick tenía los audios y ahora está haciendo el OBS, así que... Sí, de hecho, el Quick me prestó la cajita de música, así que... uy, ¿de qué es este botón? ¡Ah, mira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ups! Cuidado con la Furry Alert porque empiezan a salir de eso, de ese lado, weón. De ese lado de la pantalla empiezan a salir Furry, weón. ¿Tú izquierdo o mi mira, acá hay un señor que nos está pidiendo que digan cosas. Nosotros decimos cosas y nos dan plata. Les avisamos. Somos trolas caras acá, pero gracias a Leo Shit Postero Barato. Yo le voy a decir un ña. Se lo voy a decir yo. Ña. Listo. No, hijo. Bueno, entonces yo digo rat. Rat. Y el Quick dice no. Yo tengo que decir, a ver. ¿Lo tengo que decir? No, lo tenés que decir. No, lo tengo que decir ya. No, están pagando. No, están pagando. Si no me pagáis, no lo digo. Exactamente. Así de simple. Sí, che, como que estamos viajando a la dimensión desconocida, boludo. Perdón, weón. Perdón, es que ahí. Nada, pues me dijeron, cuídate el OBS y nos estamos teletransportando a otra línea de tiempo. Acá estamos, boludo. Bueno, por el verdad te estoy culiando el OBS, pues, weón. Pero, gente, creo que es el momento de iniciar con este evento. Estamos todos trajeados, no porque nos vemos lindo, de hecho, son alquilados los trajes. Cobran bastante y va a ser muy difícil sacarle el traje de conserje a Linfiria. Pero hoy vamos a empezar 3 meses más con el traje, weón. Te queda divino. Me gusta el logo de Radio Fuera de la espalda, la verdad le da el toque. ¿Cuántos bits para que Linfiria baile la tirana? 200. ¿Tampoco? ¿Vos sabés lo que es bailar la tirana, weón? Lo vamos a saber. ¿Vos tenés idea lo que es hacer una coreografía completa de la tirana? No. Vos nunca he bailado. Tú nunca has bailado. Me he chupado zorra y nunca he bailado. Vos nunca he chupado raja. Hay que chupar raja lo maldito, gente, porque somos seres sexuales. Tú casaste Damned One. Pero hoy, dos almas te van a conocer. Te van a mirar a los ojos. Te van a decir cositas lindas. Y quizás, solo quizás, hoy te proceda a la culiación. Gente, hoy Radio Funa se puede terminar. 200, dicho hecho, baila Infinia. ¡Infinia! ¡Finalmente! ¡Baila!
Baila, ya, bueno, ya dejándose y me chupa bien un huevo, así que me cierran el orto porque es mi show ahora. Ustedes lo conocen. No. Es hombre. No. Se parece a Hideo Kojima. Se ríe de forma rara. Le gusta mucho decir anyone. Y no es el dueño de Rayo. Gracias, Roberto, por 4 meses. Un genio, jugador de Hentai. Espera, es que Jorni, creo que ese chabón era el que empezaba los videos como ¡Hola, Hentai! ¡Sí! El que decía ¡Hola, Hentai! Oh. Era el que decía ¡Hey, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. De este micrófono le estoy... A ver cuándo terminas un fight en el stage, hijo de puta. Nunca. Esto fue una largada. Oye, es el huevo que cuánto se llama que a veces se toma esta sala y empieza a hacer una disco culiar que al final tengo que limpiar toda la wea yo el otro día, weón. Sí. El weón sí, que eyaculó encima de la chela. Es el que hace discos gays acá cuando no estamos viendo. Con ustedes, gente, vamos a traer al único, al inigualable, al hombre del día de hoy. Su noche especial está por comenzar. ¡Al Ardetula! ¡Buena, cabros! ¿Cómo estamos esta noche? Pero qué gusto de estar acá en mi programa, a mi cita. ¡Uy, qué dicha más grande! Oye, si yo fuera el chat, estaría dando tanta plata en este momento. Tanta plata, pero tanta plata. Dinero. Contanos, Rosy, ¿cómo te sentís hoy? Trajiste un modelo muy lindo. ¿Lo puedes modelar antes? ¿Puedes darte una vueltita? Pero por supuesto. Y mire, levánteme, hombre, hoy yo. Vamos a pescar. Vamos allá. Está buena, espérate, que está layado esto. En cualquier momento me paro, en cualquier momento. En verdad está retrabado, eso, boludo. Tiene la, estamos tiene el estilo de cuerpo de Crash Bandicoot, boludo. Sí, sí. Esto es puro Gucci, cabros. Puro Gucci. Miren, cáchate. Eso. 100% original. Directo. Tutula, chicos, tutula, Gucci, chicos. Lo crafieron los niños esclavizados de Chile, China. Mira, cáchate este traje. Tremendo. Este estilo, ¿ah? Increíble, vino muy muy fachero. Seguramente la otra chica va a venir re fachera y no con la ropa de siempre. Pero por ¿verdad? Supuesto, ¿verdad? Sí, viene rale de... Dale, Mazer, pregúntame, ¿a dónde voy tan elegante? Bueno, está bien. ¡Aquí viene! ¡Wow, Fluffy! ¡Seguro eres un demonio con las chicas! ¡Lo veo que tengo chicas en la corneta! ¡Bien, loco! ¡Con el celular! ¡Bien, pulento, bacán! ¡Se la bro! ¡Oye, Fluffy! ¿A dónde estás peinado? ¡Pues a mí, a pendejo culiado! ¡Ah! ¡Bien, el otro chistoco! ¡Bien, pulento! ¡Que no hacemos hace mucho! Ay, los clásicos nunca mueren, gente. A ti te extrañaba, Fideo. A ti te extrañaba mucho. ¿Tú vas a hacer misa en esta noche? ¿Te voy a comer? ¿Te voy a comer esta noche? No, siempre. Sí, ¡dámelo! ¡Del pibe! Cuéntame, Fluffy, ¿qué esperas esta noche? ¿Qué esperas en este hermoso Radio Funadis? ¿Me mandé una cagada? ¡Ay! ¡No! ¡Una técnica! ¡Vamos! ¡Ahí está! Cuéntame, Fluffy, que no viste absolutamente nada. No, yo no sé quién es que vi, no. Sí. ¿Qué me apareció una guasita 2 segundos, me dio hambre, pero parece que estaba alucinando nomás. No pasa nada. Qué gana comer pollo, ¿no? Mucho. Unas buenas pechugas ahí. Entre Fideo y esos tutos están antojando ya tan temprano, ¿eh? Mamá. Pero bueno, decime, ¿qué esperas de esta noche, Rey? Obviamente ponerla, ¿cierto? Se viene con todo. Es lo que todos estamos esperando esta noche. No solamente yo, también ustedes y también toda la gente del chat. Es lo que todos comentaban, sobre todo en el video. Un compadre incluso puso muy alentador: si el Fluffy puede, entonces nosotros también. Esa es la actitud, compadre. Muchas gracias, Bete, por la rey. Hola, Ani, ¿cómo estáis? Hola. Oye, están todos acá, todos viendo. Todas estas youtubers. ¿Quieren ver esta firmar estas órdenes de alejamiento? Son demasiado, boludo. Llegaron justo en el momento en que quizás el Fluffy
la pone. ¿Venís con todo? ¿Venís preparado, Tigre? ¿Venís con la actitud listo por honor? Aquí estamos con una posición que es romper la maldición del programa. Este es el último episodio del programa. El último. No te preocupes, juego, que con el traje que te presté, bueno, tuvimos que hacerle una reducción de talla en el pantalón, increíble, pero con ese traje la voy a hacer. Sobre todo la parte de abajo, ¿eh? Tiene la feromona de Limpiria. Así que ya está. Por supuesto. Sí, me estoy calentando ahora mismo. Mis nalgas y sus nalgas ahora son una. Son un par, único. Muy bien, gente. Ha llegado la hora que todos estaban esperando. El momento cúlmite. Cúspide de toda esta verga. Nuestro querido amigo Fluffy. Hola. Se la va a jugar. Va a darlo todo hoy. Va a mostrar sus poderes de seducción, su cara bonita, sus increíbles chistes de tula y sus más grosos piropos. ¡Sofi, tira un piropo! Es mi tula de chiste. Increíble, yo me enamoro. Pero yo lo veo, si yo fuera mina, ahora mismo le estaría comiendo, tocando la corneta. Como si fuera un chocán, pero no lo soy. Gente, esto no fue coincidencia. La Pía quedó segunda en el concurso y se ganó el Fluffy. ¡Por una ruleta! Yo creo que fue el destino. Así que con ustedes voy a presentar a la dama de los pollitos, la chica del campo, la campesina que tiene el sueño de irse a la ciudad. Y quizás, robándole toda la plata a un panelista radiofuna, pueda lograr su objetivo. Con ustedes, esta noche, la única Pía Cocoro. ¡Vamos! Un aplauso. En cualquier momento, ¡Ay, es! ¡Es Mono! ¡Rompí a Coco Coro! ¡Oye, ¿dónde? ¡Ahí estás, boluda! ¿Cómo estás? ¡Ay, no me ¡Ay, hola, Fluffy! ¡Hola, Pía! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Hola! ¡No le pongan a Fido encima que me está dando el problema! ¡Fido, vení acá! ¡Bajá! ¡Ah, tiene pulgas! ¿Cómo estás, Pía, esta noche? Bien. No sé cómo llegué acá, pero estoy bien. Espérate, que entraste y suena la música del Tekken, así que parece que nos vamos a agarrar la combo. Cuéntame, Pía, ¿qué esperas de esta noche? ¿Vos tenés fe del edificio que tenés enfrente tuyo? Yo pienso. ¿Sí? ¿Sí qué, boluda? Te pregunté qué estás esperando. Uy, déjenme capturar esta humillación. Ahora yo tengo dos preguntas. Uno, Pía, ¿cómo está mi llamado de chancho? Mira, escucha. ¿Bien? A ver, no está mal, falta pulirlo, sí. Ya, sí, falta pulirlo, ya. Y segundo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Tú cuánto crees que va a durar? ¿Y cuánto va a durar esto? Sí, ¿cuánto va a durar esto? Pía, cuéntame. Apuesta. Tres. ¿Tres? ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias, doctor Quito Kaito, por esos 5 dolarucos. Fueron tan buenos que la Pía te va a decir algo bonito. Hola. ¿Qué se considera bonito? Decir algo bonito, hijo de puto. Tres, eso todo lo que escuchas, tres. Bonito, eres muy bonito, deberías llamarte bonito, porque bonito. Se robó mi chiste. A ver, mejor vamos a hacer un con chistes y nuestro corazón. Mátela. Increíbles pollitas. Vos viniste esperando algo, Pía. ¿Qué tenés en mente esta cita? ¿Qué pensás que va a ocurrir esta noche? No pensé en nada para no salir decepcionada. Muy bien, viene preparada. Prepárate a tener la cita de tu vida. Qué habilidad, me encanta. Estoy listo.
Yo te conquisto. Ah, primero un backtap coreano y después un combo de 10 hits. ¿Qué hueá la ventana? ¿Qué? No, no, está tan normal. Estaba un poco sospechosita. Pero como en la dimensión VTuber, parece. Sofi, dime. ¿Cuál es tu opening? ¿Qué tenés que decirle a la pía esta noche antes de empezar la pipa? Esto es extraoficial. ¿Extraoficial? Sí. Todo lo que digas extraoficial cuenta también. Sí. Mira, pía, escúchame bien. Te escucho. Te voy a dar la mejor cita y noche de tu vida. Después de esto, tu vida ya no tiene ningún valor. No vas a poder repetir esto nunca más. Se te van a quitar todas las ganas de vivir. Disfrútalo, Cuando hice la pregunta de si eras un colegio gringo porque quería disparar niños adentro tuyo, era para ti. ¡Ay, qué romántico! Juan, la verdad, 100% se le he dirigido a ella, a su cocoro. No para los cabros, no para el chat, no, para ti. Así que prepárate. ¿Qué tenés para decirle al Fluffy? Extraoficialmente, ahí, para empezar, ahí, tú, la primera. Las YouTubers pueden improvisar, según vos. Sí. Hay que hacer un curso, ¿sabes? Es VTuber, dale tiempo. ¡Bravo! ¡Ah! ¡No entiendes! ¡Ah! Muy bueno. Sí, mira, sí, creo que me está robando el corazón. Muchas gracias. Tengo un problema, cabros, creo que me está enamorando ella. Sí, puta. No, tiene que vacar hora y media más, ¿eh? Así que me cierran el orto, nadie está enamorado, ¿eh? Bueno, gente, vamos a ir todos a nuestras posiciones. Meister, por favor, anda a la cocina. Ahora, como el quick, vamos a tomar la orden de los pibes. Dale, vení acá, Fideo. Vámonos a la cocina y espero que nada explote. Vamos. Déjame ponerme un poco más atrás del escenario para estar limpiando ahí, todo tranquilo ya. Ahí vienen, espera que nosotros lo estamos viendo con delay. Ahí se te hace también. Y ahí se fue el video. ¿Quién tiene que irse ahora? Bueno, me voy yo, chao. Bueno, me caí a mí en video. Se fue el Fluffy. Bueno, chicos. Me voy yo, bueno, me voy. ¿Qué van a desear comer esta noche? Esta noche el chef tienen mondongo al escabeche. Ya. Tira de entraña con salsa especial del chef. Un postre de tres leches. Ya. Y videos a la puntanesca. Ya, yo quiero un pollo asado con papa frita. Okay, no, un pollo asado. Con un opening de nuggets. Nuggets, ajá. Ojalá sean de pollitos tiernos recién nacidos y que sufran mucho. El cortisol les da un sabor especial. ¿Los podemos cagar a pinas antes para que se sí, por favor, golpéenlos bien, muélanlos y hacemos unos nuggets de pollo para los dos, por favor. Perfecto, para compartir. Dale. ¿Usted tiene claro la salsa para sus nuggets? ¿Me puedo ir? No. Yo puedo poner la salsa igual si quieren. Perfecto. Salsa, aderezo César para el caballero. Ok, ¿algo más va a querer? ¿Para tomar? Para tomar, a ver, tu guasita, ¿qué quieres? ¿Ahí en el campo existe algo más aparte del agua? No hay agua potable. No hay agua potable. Ya, denle agua potable a la niña para que entienda lo que es la experiencia. ¡Ay, barriendo! ¡Ay! Ah, está acá el señor barriendo, No le demora, está tranquilo. Claro, claro. Ok, sí. A mí dame un afrodisíaco, a ver, ¿qué tiene en la carta? Tengo sopa de tula de tigre. ¡Ah, una delicia! Sí, yo quiero eso. Permiso, estáis estorbando, mierda, estáis estorbando. Bueno, te me calmas, que te pago por hora, la concha de tu madre. Ya quien nadie maneja la música lo va a hacer yo, a ver, hasta que salga algo romántico. Señorita, ¿usted qué quiere comer en lo que el pibe pone Spotify? Bien, vos estás concha de tu madre, te odio. ¿Bueno? ¿Corny? ¿Qué? ¿Corny? ¿Qué pasó? ¿No cachai quién está acá? No, boludo, ¿quién está? ¿Quién? ¡Es la Mati Maldonado, weón! ¿Cómo? ¿Quién? ¡Es Mati Maldonado! ¡Mati Maldonado! ¡Soy tu fan, Mati Maldonado! ¡Te amo! Bueno, señorita, ¿qué va a querer comer? ¿Tiene algo? Quiero una Monster. Una Monster, ok. ¿Negra o blanca? Negra. Ok, entonces me acaba de decir que los negros no tienen derecho y son todos unos hijos de remil puta que roban trabajo. Ok, exacto. ¿Algo más?
No, ¿vale? Con eso estoy bien. Con eso estamos, listo, perfecto. Entonces les traigo un pollo asado, una orden de nuggets, una estofado de tula de tigre, una también. Monster y un aderezo César con extra leche de hombre. ¿Está perfecto eso? No podría haber sido mejor, qué rico. Perfecto, gente. Me hace agua la boca. Ahora, cuando esté la comida, el mesero Carlos les va a traer sus platos. No, ¿qué? Gente, los dejamos a solas. Bien, qué rico. Levantan un poquito las patitas, que estoy pasando la escoba por acá. Dijeron a solas. A solas. Oye, ¿podí mover la pieza? A solas, infiria. Infiria, infiria, andate, weón. Infiria, por favor, andate, por favor, infiria. Infiria, por favor, andate, por favor. Infiria, infiria, por la chucha, dijeron a solas. Por favor, déjame estar a solas con ella. Infiria, infiria, no me toqué. Infiria está limpio, yo me limpié. Oye, ¿qué estás haciendo? Infiria, por favor. Ay, ya dejé solas, por favor. Ya, ¿puedes dejarme a solas, por favor? Con mi comida, digo, con mi compañera. ¿Ah? Bien, perfecto. Bueno, Tony, ¿qué era lo que pidieron estos boludos? ¡Hable más despacio! Sí, están gritando en la cocina. Qué lindos tus ojos, Pía, ¿eh? Parece piscina. Me dan ganas de tirarme ahí en un piquero en pelota. Ay, ¿por qué pelota? No sé, no sé, simplemente lo pensé, ¿eh? Gracias por los subgribus. Sí, gracias, Nimo, yo también te quiero. Épico, gracias. Oigan, no es mi canal, es muy agradezco. ¡Cállense, mierda! ¡Déjenla hablar! Quiero conocerte mejor, tía. ¿Te gusta el pollo? Me encanta el pollo, mi comida favorita. Como pollo todo el día, pollo asado, pollo frito. La cantidad de pollo que mato al día para poder comer. ¿Sabes? Yo sé hacer un buen pollo vegano. Pollo vegano, estoy algo asqueado pero curioso. ¿Qué es el pollo vegano? El pollo vegano. Ay. Parece que pasó algo en la cocina. Sí, parece que hay que matar al Mace para comer pollo vegano. Hay que hacer un sacrificio humano, porque como no es un animal. No hay... Sí, no hay nada más vegano que comer gente humana, yo también lo opino. Sí. Sí, no son animales. Bueno, sí, pero no 100%. Oye, creo que ya entiendo. Tú haces que los pollos coman verduras y después me como los pollos y eso es pollo vegano. No es exactamente eso, pero sí es parecido. Es parecido. ¿Te tomaría un pollo vegano? Sí, claro, pero pues aquí ya están cocinando, así que... No creo que su pollo sea muy vegano, que digamos. No, pues no. Decir cualquier otra cosa. No, la vez pasada, la cantidad de cosas que tuvimos que matar. Pero justo sonando la música de Doom, lo voy a cortar igual, ¿ah? ¿Eh? Eso es tan romántico. Permiso. ¡Buena, Fluffy! ¡Weón! ¡Tercera vez que te veo acá, weón! ¿Quién es este señor con exuberantes nalgas? Espérate, ¿tú eres la de la semana pasada? Oye, Fluffy, ¿qué pasó con la chica de la semana pasada, weón? Quiero te caer, por favor. Infiria, ahora no, Infiria, por favor, que te caiga. Infiria. Lee el ambiente, Infiria, lee el ambiente, por favor, Infiria. Lee el ambiente. Si estamos en un restaurante, weón. Está bueno. Tía, no le creas a la Infiria, está jugando. Estamos jugando un chiste que nos tiramos de vez en cuando nosotros. ¡Uy, qué gracioso! ¿Cierto? Me río, me es estoy muy riendo. Cajeante. Uy, qué risa. Buena, cabrón, están tirando chistes, no me invitaron. Oye, weón, ¿y quién es la bolola? Buena, sobrino, no me salió, weón, que creo que me alegro, chiste tu madre. Menos mal, weón, yo pensé que te gustaba la corneta, weón. Oiga, pero esta está más linda que la otra, weón. Oye, no me sigas hablando así, que te va a quemar. No, chucha, permiso. Ya. ¿Pueden dejarnos a solas, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, creo que por fin estamos teniendo algo, un feeling, algo de chemistry, ¿cachai? Algo entre nosotros, algo. Pero, oye, pero ¿podéis darme un autógrafo? Tu autógrafo aquí en la polera, acá. Ya, la nalga, sí, acá, sí, ahí. Sí. ¿Cómo se escribe, Fluffy? Ahí está. Pía, ¿tú quieres escribirle algo? No sé escribir, soy del campo. Ah, pobrecita, yo te enseño, ponte ahí. Yo me pongo detrás tuyo. Bueno, ya. Ahí, tú pones ahí y tú escribes eso. Ahí. Uy, disculpa que te agarre, pero es para enseñarte mejor. ¡Qué mágico! Ahí, eso, ahí tú escribes P,
Y eso, muévete conmigo. Y la... eso. ¡Oh! ¡Qué difícil! 10 veces más. Oye, Fluffy, en todo caso, está más bonita que la chica de la semana pasada. Ya, yo me voy ¿cierto? A ir... ¡No, Furia, cállate! ¡Cállate, cállate! Yo me voy a ir retirando la cocina, así que... ¡Man! ¡Dale nomás! ¡Dale! ¡Con confianza, tigre! Dale, gracias. Gracias, Infuria, te pasaste. Oye, me da raja, pero... creo que tú le ganas, Pia. Sí le gano, efectivamente. A ver, vamos a hacer una competencia después, ¿eh? Buena, cabros, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buena, Mazer, ¿cómo estás? Les quiero decir que quizás tarde un poco más la comida porque me quemé como 5 veces, pero pero se está preparándose, así que nada, les quería venir a decir unas pequeñas cositas. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sí, adelante, claro, no hay drama. Bueno, la verdad es que me está aburriendo bastante su cita y así que voy a presentar algo que estuve preparando esta semana, así que espero que por favor puedan ver a la pantalla que está detrás de ustedes. Pía, por favor, necesito tu lugar, no me importa que sea tu cita, por favor. La Umi no está bailando para nosotros, ¿qué otra cosa podemos con permiso, voy pasando. Permiso. Entonces ahora mi cita va a ser contigo, Mazer, tampoco me voy a quejar, así que... Ay, ¿puedo cocinar pollo vegano en la cocina entonces? No, por favor, cambien el lugar de nuevo, por favor. Buena, Mazer, ¿qué nos tenéis para presentarnos hoy día? ¡Bien! ¡Me está dejando a mí la cocina, pelotudo! Ahí está, Fideo es el subchef, hace todo lo que él te diga. Fideo cocina bien. Fideo Kojima. Perfecto, voy a necesitar que alguien me diga si se está viendo o no. Se va a ver con lag, pero se va a ver. ¿Cómo no? Ojalá escucharlo también. Sí, profe, se escucha. La gente que está en el canal de Discord puede ir a ver la wea del Mazer. ¡Qué mágica la tecnología! ¡Uy, qué PPT más romántico nos voy a presentar! Sí, por supuesto. Estamos en un especial de San Valentín, creo. Así que decidí presentarles una carta de amor para los invitados. Me dice el siguiente Pokémon, te va a sacar la concha de tomar en vivo, no me importa nada. ¿Cómo vamos a cerrarnos a las pitas esta noche? En vivo. Tranquilo, men, tranquilo, todo en orden. Claramente se está viendo. Estamos todos viendo. Está llegando. Sí, ya casi. Y después cómo me putean los buenos cuando controlo yo, A ver, está difícil. ¡Me veo muy grande! Y me encanta. Es tan fácil, no es la cosa, ¿eh? Se rompe los colores, bro, ¿qué está pasando? ¡Ah, porque tiene! ¡Porque tiene croma! ¡Sacaste el croma! ¡Tiene croma! ¡Ahí ya! Bueno, estamos donde estamos. Gracias por las 20 Funacoins, gente. Buenos días. Ahí va, nunca hacer otra pantalla de captura del disco. No. Tiene que usar la misma no. Que tiene croma. Ahí está, listo. Puedes comenzar, me dice. Estoy listo. Bien, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Mazer, el chef de esta noche. Hola, así que les voy a presentar una linda PPT para este especial de San Valentín. Definitivamente no es un NTR, pero la respuesta les sorprenderá. En esta PPT, que vamos a ver. Definitivamente no saqué estos tags de esta página en el hentai, pero que vamos a ver. Sí, yo quiero a la pía con Nakagashi. Vamos a ver. Nakagashi, vamos a ver. MILF, eso es el que vamos a ver. A las GALS, que esto sí, esta parte sí es verdad. Vamos a ver el Full Censorship, porque esto es un tag. ¡Qué hijo de puta! Vamos a ver a DILF, sí. Vamos a ver un rico DILF, cómo le quiero comer la chota a ese chabón. Vamos a ver Cheating. No era Nether, la puta que te... Bueno, vamos a ver Big Black Man. Gracias por la sub, no, era Big Black Man. Vamos a ver Magials. Vamos a ver Hot Pants, que no sé qué mierda es eso. Espérame, hacer este el menú, ¿cierto? No, sí. Te tengo una pequeña historia con este chabón, con este artista Unuo, y con la fecha de publicación de este manga. La parte, yo investigando vi que esto es del 2014. Supuestamente un julio del 2014. Pero yo estoy 90% seguro que yo por ahí en 2012 fue la primera vez que lo vi. Y no, tampoco le quiero decir qué edad tenía cuando recién vi esto, Pero es eso no importa, por favor, podemos continuar. No, cállate. Tengo hambre. La concha de tu madre. Bien, este sos vos ahora mismo. Bien, la concha de tu madre, no. Edite eso, ve. Ok. Empezamos esta linda historia con el Fluffy viviendo su vida pacífica, con la pía viendo ahí el diario, la taza de cum que tenemos acá al lado. Cuidado con lo que hay que hacer. ¡Cállate! ¡Hasta que en un momento! ¡Llega la Bárbara!
¡Ay! La casa hermosa que tiene con la Pía. Es todo lo que siempre quise. Y viene y le dice: ¡Ay, hola, ¿cómo están? Soy la Bárbara y cuyo, let's fucking go. Y le dice: ¡Bien acá! ¿Cómo andamos? Soy tu nueva vecina, ¿qué tal? Me voy de acá al lado. Y ahí el Fluffy se manda tremendos comentarios machistas de que, ¿qué es esta mina? Mira cómo está vestida la concha de tu madre. ¿Cómo es esta mina de hoy? La puta que le parió. Y entonces la Bárbara viene y dice: ¡Ay, qué estás mirando, pedazo de pajero, la puta que te parió! No, nada, que tengo algo en mi cara. No, estaba bien. Fin de acto. Cuidado. Llega ese mismo día. Me veo súper bien. Ojalá verme así, weón. Un domingo en la tarde. El Fluffy está paseando a la mascota, al hijito ahí, re bonito. Esta frase me encanta, boludo, que dicen: he trabajado una vida, una dura vida para tener una vida honesta. Tengo un lugar lindo, una familia amorosa, y es jodidamente aburrido. ¡Hasta que viene la Bárbara! Y le dice, viene con el borrego y le dice: todo bien, ¿cómo andás, guachín? Sí, acá andando, me quiero cortar la chota, la puta madre, es un domingo, no estoy haciendo nada. Entonces viene la Bárbara y le muestra la pecora. ¿Qué estás haciendo? Le dice la Bárbara. No, ¿qué estabas viendo? No, si yo sé, los conozco, los de tu tipo, los panelistas de Radio Funa, que le cambió, quieren pero... ver todas las. Sí. Quieren ver siempre unas buenas cotorras, unas buenas tetardas. Bien, cierto. Y eso a mí me calienta. Pero me calienta mucho. Pero no ves que yo soy un hombre casado, tengo una familia hermosa, tengo un jornet chiquito acá de mascota. Eso no me importa. Vos sabés lo que querés, guachín. Que se viene. ¿Qué se viene? Entonces, la Bárbara dice: ah, yo sé lo que vos querés, ¿eh? Yo sé lo que vos estás pensando. No, te juro que no, solo tengo curiosidad de lo que está. ¡No! Yo sé lo que vos querés. Entonces van. Se van a ir a mostrarle la pecora, a chuparle toda la pecora. Mirá cómo están. Mi Omega Rubí, Alfa Corneta. Te muestra le está chupando toda la pecora. Oh, entonces justamente se empiezan a jugar un duelo de Yu-Gi-Oh! Y el Fluffy briquea en turno 1. ¡No! ¡Me sacan la carta! Sí, no tiene una poronga y termina y pierde su duelo. Pero entonces el Fluffy se despierta y dice: ¡ah, pero qué concha estoy haciendo! La puta que me parió, si yo tengo una hermosa granjerita acá. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué tal si tenemos una cita? Se convierte en la mamá de Helga, la pía, qué ¿por qué no tenemos una hermosa cita esta noche? Y la pía va y le dice: ah, deja de hinchar, anda a cuidar los pollitos. La concha, está vieja. Con la regla de nuevo, como todos los días. Y el Fluffy ahí dice: sí, no, yo, tenés razón. Les quiero recordar que estas son la cantidad de veces que yo me pajé con esto. Les recuerdo que son más de 10 años con este manga. Poquitas, ¿eh? Sí. Entonces el Fluffy, agarrando de sus impulsos, va con la Bárbara en el baño y le dice: ¿sabes por qué me gustan los chabones como vos, virgos, con olor a Hugo y mi panelista de Radio Funa? Porque me dan todo el calor, me dan todo el sexo, me dan toda la pecora que yo necesito. Y hay un montón de cosas más que no puedo mostrar, pero acá los muestro censurados. ¡Ah, cómo me encanta tu peco! ¡Tu peco es increíble! ¡Por favor, rompe mi peco! ¡Ah, sí, más duro, más fuerte! ¡Qué grande la Watame! ¡Está tan buena! ¡Ah, la pecora rules! ¡Ah, mira, es como la pecora! ¡Ah, sí, me encanta! ¡Más, por favor! ¡Ah, mi tula! ¡Ah! Sabes que mi pecora joven te encanta, ¿eh? ¡Ah, oh, sí! ¡Ah, oh my god! ¡Ah, mi tula! Fin de acto 3. ¡Al final! Bueno, me estoy queriendo pegar una chota, me duele mucho la barba. Les recuerdo que al final, Fluffy tiene que... al día siguiente, Fluffy tiene que ir a trabajar. Entonces, viene la Bárbara y dice: ¡ay, sí! ¡Hola, pía! ¿Qué tal? Sí, muchas gracias por prestarme al Fluffy. Seguramente la pasamos muy bien. ¡Ay, vos tranquilo, que no tiene que hacer nada los sábados en la noche ni tampoco los domingos, ¿eh? ¡Ay, posta! ¿En serio? ¿Qué tal si después arreglamos otra noche de juegos? ¡Ah, sí! ¡Me encantaría! Dice Fluffy. ¡Ay, fin! Acá, no se preocupen del número que está acá abajo. Lo tiré así, random. No, random, no significa nada eso. Ah, ok, entonces le puedo ignorar. Bueno, muchísimas gracias por prestarme su tiempo. Espero que les haya encantado. Les recuerdo que ustedes son un amigo obligado. Yo soy un amigo. Muy interesante, me dice el PPT. Lástima que todo el chat me dio el peco con eso, pero no importa, supongo.
Voy a dejar de compartir, así que espero que la escena no se enfoque en esto. Es una escena. Espero que no esté rompiendo la escena, sí, espero que no. Dele nomás. ¡No, quiebrese, quiebrese! Lo que ha acontecido el día de hoy. ¡Cállate! Wow, vi el canal que no debía haber, increíble. ¡Uh, la concha de madre! ¡Se me quedaban los frijoles ahí! Me voy. Menos mal que no hay nada no visible ahí. Contame, ¿qué te pareció la pieza audiovisual que viste? ¡Oh, no! ¡Me quedo la zorra de nuevo! ¡Mira! ¡Para la tele! ¡Tranquilo! ¡Lo voy a arreglar! ¡Espera! ¡Todo de Wolf! ¡Te lo juro, Wolf! ¡Te lo juro! ¡No, me compré un filtro! ¡Estoy huyendo! ¡Mira qué wea más linda! ¡Uy! ¡Bueno, pía! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Y ahí estamos! ¡Bien! Bueno, ¿quién se iba a la cocina? ¡Ah, el Mazer, cierto, weón! Sí, sí, me están quemando los frijoles, boludo. ¡Ah, pero corre, weón! ¡No tenéis pata, no podéis moverte! No, quiero ir a la cocina, muevan. Bueno, permiso, weón. Quiero que me muevan. Bueno. ¡Wow! Bueno, ya que se fue, te prometo, pilla, que cuando nos casemos eso no va a pasar, ¿ah? ¿Eh? ¡No va a pasar! ¿Quién me da garantía de que eso y no si vaya pasa, a pasar? Y si pasa, no va a estar en un PPT, te lo aseguro. Ay, ese PPT me acaba de decir lo contrario. A ver, ¿qué opinas de eso? ¿Qué te parece esa obra audiovisual completamente ficticia? Tengo muchas dudas, muchas consultas. Yo también tengo demasiadas intrigas que no voy a decir. Porque la verdad prefiero no saberla. Lo que te voy a decir es que todo eso es mentira, obviamente. Pero la pecora que viste, sí, así es, así la tengo. ¡Ajá! ¿Tienes una pecora? Sí, tengo una pecora. Ya la vas a conocer después de la cita. ¡Ay, de seguro es muy bonita! ¡Ya quiero verla! Sí, muy bonita. Ya la vas a ver. ¡Qué bonita la pecora! Oye, Mazer, el otro día le sacaste la foto al Fluffy, weón, que vino con la Bárbara acá. Cállate, sí. Infiria. Cállate, Infiria. Tomé como 15 fotos. Todos en mi alineado. Bueno, cabrón. Silencio. Me sé que ustedes pidieron comida, pero yo tengo la pura zorra en la sala de máquina, weón. Así que me encontré estas dos weas para que puedan comer tranquilo. Tome. A ver qué vamos a comer. Chao. Disfruten su comida, váyanse a la mierda. ¡Niun! Muchas gracias. ¡Ay! ¿Qué es esto? Ah, mira, es como un control de Super Nintendo con una ciruela y una manzana con tres bombillas. Parece comida del Minecraft esta porquería. ¡Ay, es mi comida favorita! ¿Comida del Minecraft? Ah, por supuesto. ¡Sí! Si tú lo has sido streamear en Minecraft. Ajá, pues soy VTuber, es lo que tengo que hacer. Sí, tienes razón, Minecraft y Amogas. Eso es todo. Y nos genera mucho plapita, ¿verdad? Sí, mucha plapita, sí. ¡Bien! Me va a mantener con todo eso de stream, ¿verdad, tía? ¡Ah, me quedé en la chota! ¡Ay, me pasa todos los días! A ver, lo pruebo un poquito, a ver. ¿Está bueno? Igual está bueno, es un poco posmodernista el sabor, pero tiene algo que igual como que a la larga uno se encariña con esto. Y por eso me gusta. Yo también voy a comer ñom. Muy bueno, sí. Pero mira, hay dos bombillas, podemos compartir esto. ¡Ay, qué romántico! ¿Cómo es San Valentín? Yo creo que paso. ¿Para mí? ¡Wick! ¿Qué? Oye, weón, ¿dónde dejaste la basura que dejé aquí en la mesa, weón? Esa es la caca del ratón culiao que tiene el Mazer. Creo que lo dejé bajo la mesa, lo están comiendo, weón, voy a tener que ir a buscarla para allá. ¡Miam, miam, miam! ¡No, wey! ¡Que le diste la weá del... Sí, ya lo quiero más. ¡Ah, pues todo! Manda a buscarla mejor, weón, que ande reclamando, weá. Puta la weá, weón. ¿La buena? Para chuparse los veo. Che, el plato con la cucaracha, ¿dónde está? Para chuparse la pecora. La pía, la concha de tu madre. Bueno, no se va a dar cuenta. Está bueno. Y furia mi infestación de chef. Muy culinario, muy gastronómico. No tiene ningún problema. Muy gourmet, como dice lo de Ñuñoa. Voy a ir a decirle felicitaciones al chef de parte de usted. Ah, perfecto, dale nomás.
Le voy a dar 5 estrellas. ¡Te salvaste la funa, culiao! ¿Cuál funa? Es lo que hacemos nosotros, nos especializamos en eso. De hecho, te vamos a funar a ti la próxima semana. Ay, ¿por qué? ¿Qué hice? Por ser tan adorable. Oye, ¿te gusta el Minecraft? Sí, yo juego mucho Minecraft, soy una pro player, sí. ¡Qué asco! Te voy a funar por eso, entonces. ¡Ay, no! Bueno, cabros, ¿qué tal? Ya tengo su comida, ¿cómo andan? Acá pero tengo ya no trajeron ¿qué mierda comida? ¡Están comiendo! ¡Ah, esa era la entrada! Ya, que venga el plato. Dame el plato. ¡No! ¡Jódanse! ¡Concha de su madre! ¡Es que! ¡Ah! ¡Los odio! ¿Ya saben qué? ¡Quédense comiendo eso! ¡Me voy a la mierda! ¡Adiós! ¡Nadie me mete! ¡Ya me lo comí! ¡No queda nada! Sí, ya se lo comió todo, hasta se comió mi parte. Sí, todavía tengo hambre, ¿qué voy a hacer? No me puede decir eso, la concha de eso. Creo que no le ha agradado mucho. Oiga, el chef, ¿dónde está el plato principal? Pero Meister, no rompa los platos, boludo. ¿Por qué te no, pones la en concha... modo chirulo? ¡De nuevo chirulo! Oye, no. De seguro siguen cocinando. Sí, 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 lo están pasando bien, son muy buenos. ¡Cállate, Fideo! Pero tú vienes muchas veces, así que seguro estás acostumbrado. ¿A qué cosa? ¿A comer esto? Sí, está muy rico. ¿Y que se te va a ver un chingo aunque te dé la comida? Siempre se demora mucho, los cabros no saben lo que es la eficiencia. Parece que tenés que darles clase tú a cómo comen en el campo, ¿eh? Sí. En el campo te demoráis 2 horas en cocinar algo porque tenéis que ir al cerro a buscar agua potable. Ah, verdad, porque al cerro a buscar agua y después hay que buscar fuego. Sí, a 3 kilómetros para allá. Es claro. Complicado porque tenéis que alejarte de un lugar donde no vayas a hacer un incendio forestal porque si no vaya a quemar toda la pobla. Claro, y más encima si que vaya un cerro la gente se pone a mearla porque así funciona el campo. Después sí, con algo hay que apagarlo si no tenemos agua. Claro, pues si no tienen agua, no conocen lo que es el agua. No, de hecho no lo bañamos. Tenéis que craftear, tenéis que pescar la piedra y craftear algo para poner el fuego, ¿cierto? Así funciona en el campo. Sí. Y tiene que ser en el día, porque si no de noche llegan los zombies. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando, chicos? ¿Todo piola? Estaba pasando bien hasta que llegaste. Estábamos por fin bondeando, hablando de lo horrible que es el Minecraft. Oh, okay, es que oye, yo no dije eso. Les quiero preguntar una cosa, chicos. ¿Se les ofrece algo más? ¿Necesitan otra cosa? Sé dónde está el pollito que me dio. ¿Qué cosa? Ay, espérate, que está muy abajo, no te escucho. Ok, mira, che, me chupa bien un huevo. Chicos, esto es medio poronga. Ha venido la hora de todos los niños que todos estamos buscando. Pantalla 1, por favor, gente. Me prepara la pantalla 1. Acá, ahora, ya. Otra PPT de nuevo. Sí, por favor, fuera. Ahora tenga mucha gente. Me avisan cuando se esté viendo la pantalla y no haya una hermosa clave cromática. Sí, por supuesto. Dame un segundo, la estoy dejando la media cagada. De nuevo, ñum. Se está moviendo, sí, como ven. Aquí viene, cualquier momento. Espera, cualquier momento se viene. Ahí está viniendo, se viene. Esta pila está pesada, que no se mueve. Esto no me lo quiero perder. Uy, me aguanto, ¿dónde está el PPT? A ver, ¿dónde está? No me lo quiero perder. ¡Ah, mi pie! Ahí están viendo todos. Ah, ahí está, ¿dónde? ahí viene, oh, ahí sí. Se viene, está, ahí estamos en vivo, estamos en sí, directo. Sí, está, ahí está. Bien, están los pibes acá, está la invitada está viendo. Ahí está todo bien, perfecto, el coffee me chupó huevo. Apenas veo algo, Barney. ¿Puedes hacerle caballito? Déjale un piso, por favor. A ver. Me levantaba así, Firia, por favor. Sí, yo te levanto. No. Ahí voy. Perro culiao, tarde alto, perro culiao. ¿Es que el profe se le escapó a alguien del prekinder? Se escapó el modólico. Está jugando ese profesor, qué tierno. ¡Aaah! ¡Qué bien! Tremendo chupapija. Bueno, me cierran el orto. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo con están? Con esa boca besas a tu madre. Con esta boca no beso a ninguna mujer, pía. Deja de decir mentiras, por favor. Esta es la noche que todos estamos esperando. Es hora de el tosinti lo hacemos no con jorni. Y esta hermosa semana les traigo una pequeña historia. Y la historia empieza con él. Sí, el gran Mozu, The Great Mozu. Este señor es grande. Es conocido que era grande, tremendo magumbo. Es grande por hacer el doujin ese de la piba que hace NTR y el doujin ese de la robot que se coja un pendejo. Es increíble. Oye, es mi ídolo. Esa pibe, ese pibe o piba, vamos a decir que es pibe.
de la nada tuvo un fetiche y tuvo un fetiche con esto. ¡Ah, no, no! ¡Esto no es un fetiche! ¡La concha de lora! También hay fetiche, ¿eh? Esa es la pía con la Pierrot en el evento. ¡Ay, qué recuerdo! Ojalá se repita. Sí, sí, se la pasó muy, muy bien. Como sí, de estar más frente de ti lo hace mejor. Muy, muy bueno. Sí, sí. Yo lo que quería decir es que era esto, de la nada. El señor hermoso empezó a dibujar a la Satania así, y así, y así también, y así también. Le encantó, tiki, tiki, qué ángulos, qué iluminación, qué magumbos, todo. Porque se dio cuenta que Satania estaba re buena. Pero saben también de lo que se dio cuenta, boludo. ¡Se dio cuenta de esto! ¡Pablo! Bueno, esas son... ¿De dónde sacaron esas fotos? Son las vacaciones que tuve en Francia. Aparentemente la pía también fue. Yo estaba muy triste porque no tenían baguettes. ¿Me pueden creer, boludo? ¡No tenían baguettes! ¿Pero cómo? Si para eso existe. Pero no sé, chabona. Encima vos estabas ahí con la Kippy como dos semanas después de lo que pasó con la Pierrot. Inimputable. Y yo tenía que estar sin baguettes. Y fijándome que la pía no se pierda, la concha de su madre, porque no sabe que... ¡Ay, yo no sé leer frases, Jordi! ¡Me tenés que guiar! Mira la puta que te parió. No, lo que estaba diciendo es que él entraba en el hentai y veía esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cochinada? ¡Pura mierda! No, que tentáculo, no, que futanari, no, que dibujo del orto. No, 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 no. Acá el Mosu se enojó. ¿Cómo no van a hacer porno de la Satania como se lo merece? Entonces él fue y se enojaría. Se enojó, golpeó la pared así, jugando al FIFA. Entonces, así nació. La archidemonio quiere que le rompas el orto. Y hace muy poco salió. La archidemonio quiere que le rompas el orto 2. Electric Boogaloo. Ya no fue suficiente. ¿Y cuándo sale el 3? De pronto, la demonio dice que le vuelva a romper el orto. Dios te escuche. Dios te escuche. Dios te escuche, pía. Dios te escuche. Que le destrocen el ojete, por favor. Y todo empieza acá. ¡No! ¡Y no! Bueno. Miren, yo quería ir a ver Alicia en calzones, pero la pía me llevó a ver Spider-Man Homecoming porque no, que tengo una cita en Tinder con esta piba y no la conozco, así que vení y por la duda, por si flashea confianza, quédate ahí. Yo estoy poderoso, película de mierda, no me gustó, encima parecía Spider-Man, boludo, yo lo quería ver. Son tres Tom Holland. Horrible, coge dos tres tonjolas, boludo. La concha de tu madre, pía del orto, así, siempre ahí. Ay, pero tú siempre aceptas. Sé que te gusta el secreto. Estoy muy al pedo, estoy muy triste en mi vida, pía. Obvio que tengo que hacer algo para cambiarlo. No, no, así no empezaba. Empieza con la querida Satania llegando a la casa del prota, así. ¿Qué pasa, pibe? Todo piola, Tiki, tiki. Por alguna razón, vamos a decir, una elipsis de la nada, ¡pum! Está en pelotas en el baño del señor. Esta lógica así de hentai de... Sí, tengo una compañera que es muy bonita y de la nada está en pelotas en mi baño. Y de la nada pasa algo que no sé cómo representarlo, así que mente lo censuré de la forma más muy serena. Muy rico, pero el Amogas del chat está más rico que lo que estoy mostrando. El Amogas está rico todo, Oye, ¿me podéis pasar ese mate, porfa? Sí, sí, sí. Acá tiene azúcar, ojo, que yo lo tomo dulcecito porque soy un maricón. Cuestión que, después de un pequeño desliz, la Satania y el protagonista empezaron a hacer cosas que hacen la Satania y el protagonista. Como hacer una referencia a Jojo y también tomar Monster, porque Satania tenía sed y quería tomar Monster. Y también a Satania después le dio frío. Pobrecito. Así que fue y le pusieron una linda, linda frazada, porque eso es la opción. Cuando la piba toma Monster, le da frío y se pone la frazadita. Hombre, aprende, Fluffy. Hay que aprender, ¿ves? Fluffy no sabe. No entiende nada. No cacho esa cuestión. Pero lo más importante que hicieron los dos fue esto. No. Bueno, otra más. Ese día fue muy gracioso. Pasa que yo había ido a comprar helado y dos pelotudas de mierda se quedaron con los dos últimos nuggets. ¿Te podías creer, boludo? Me chorrearon los dos últimos nuggets. Y fui y tuve que comerme un helado de menta, así todo cheto, horrible, feo. De verdad, no me gusta el helado de menta.
Y mientras había otras dos boludas comiéndose un helado nugget, boludo. ¿Cómo puede haber gente tan desalmada, boludo? Ay, no, qué terrible. Horrible, horrible, gente desalmada, boludo. Oye, pregunta, ¿cómo te gusta el helado de menta, culiado? ¿Sabes? Oye, sí, eres un enfermo. ¿Sabes? Pasta de diente, no es mi culpa. ¡Rico, por favor! ¡Rico, concha! ¿Hay alguna otra cosa? ¿Quién paga para pagarse los dientes? ¿Cómo el orto? No quiero la boluda. A ver, ¿cómo te estoy lavando los dientes? En primer lugar. Bueno, me cierran el orto, porque esto no es lo que hicieron Satania y el prota. Estuvieron haciendo flexiones así para los bíceps, para los cuádriceps, para el pecho ahí, abiertas, cerradas, inclinadas, declinadas, diamantito baby, como te gusta a ti. Y después de una buena noche de ejercicio, todo tranqueta, tranqui 120, al otro día se fueron al cole como si nada hubiera pasado, ¡ah!, todos felices y contentos. ¿No les dolió el cuerpo de tanto ejercicio? No les dolió, sí, te duele. Pero eso significa que hay progreso. Y cuando hay progreso, hay continuación. ¿Por qué? Porque la piba vuelve en la archidemonio. Quiere que le rompas el orto. Dos. Todo empieza ahí. Llega la Satania tranqui 120. Piumba, piumba. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Vamos a jugar ahí a la Play, a los Nintendo. Ahí unos Smash Brothers, unos Fornites, unos Brawlhalla. Piumba, piumba, piumba. ¿Cuándo es Among Us? Y unos Among Us viendo, ay, mira cómo sabe lo que le gustan a las VTubers hoy en día. Unos buenos Among Us, la concha de mi madre. Acá realmente, gente, no les voy a mentir, llegó el momento de una rica Manaos. ¿Qué crees que es una Manaos, weón? Nada mejor. ¿Qué es una Manaos? Una Manaos es una bebida brasileña. Mejor bebida argentina, Meiser, decilo bien. Es una bebida brasileña, boludo. ¿Alguna vez leíste dónde? La tapita maluma, la wea mala. Una vez te pido que leas el envase. Ahora es nuestra, veis, es más nuestra que los brasileros que cierran el orto y no saben ni jugar al Conker. Nuestra, ahí, sabor uva increíble. Es no una Manaos, weón, que alguien me lo explique. Es la mejor bebida, te voy a llevar una y te va a encantar, perro, culiao. Las cuentas son mejor. Miren, no les voy a mentir, no sabía bien qué mierda ahora acá poner con la pía, así que les dejo una foto de la pía comiendo un KFC. ¡No, eso es porque la pía! Me gusta muchísimo el pollo. No sabía que le gusta el pollo frito. Le encanta, no, porque no, ¿sabes qué, Fluffy? ¿Qué le gusta? Le encanta el pollo y le los nice. ¿A la chica verdad qué le gusta, Fluffy? ¿A la chica de verdad? Sí. ¿Qué le gusta a la chica de verdad? ¿Quién le gusta? ¿Pía? Yo soy panelista de Radio Funa, yo no sé eso. ¿Qué es una chica? Algo que tenga que decir, yo sé, imagen, yo pía, sé. ¿Cocoro? Es un montaje, eso es mentira. No. Eso nunca pasó. Come puré de KFC. Vergüenza te debería dar, vergüenza te debería dar. Es que el puré es rico, es rico el puré. ¿Cómo le gusta el pollo a esta hija de mil puta? Pero eso no importa, importa que Satania y el chabón se pusieron a hacer. Ojalá me pegue la Satania. De miradas ahí, bien intenso. Y después de eso, tranqueta, todo bien. Tan tranqueta que el chabón no tenía ni ganas de dibujar el mismo panel que dibujó antes, así que lo dibujó con paja, tiró ahí el borrador, no le puso fondo, todo. Ya dijo, ya está, mandá producción esto. Chicos, ya fue, tiki. La comiqueta era el día siguiente. Ya jugaron el Smash, ya pasó lo importante. Sí, ya jugaron el Smash, listo, ya fue, gente. Espero que les haya gustado. ¿Conclusiones? Pía, por favor, deja de defender a Carabineros de Chile, la concha de tu madre. Basta. No, macha, no puede ser. No es gracioso que le pegues a los gays. No es gracioso que le sigas hablando. ¡Ay, pero si no está de moda! No. Basta, señora, basta, por no favor. No lo escuches, ese gracioso. Acá está la chapa. Les mando un saludo para la grasa. ¡Un saludo a la grasa! ¡Sí, eso, papu! ¿Preguntas? Me morí un poco con eso. Pía, ¿qué son todas esas fotos? Creo que tenía algo que explicarme. Me chupa bien un huevo sus preguntas, chicos. Espero que les... Bueno, no era para ti, era para la tía. Sí, jugador. Un aplauso para el pibe. Mira, tremendo hijo de puta. Esto no era la pauta para el pibe. Se rió igual. Me avisa producción cuando pueda dejar de compartir pantalla y no se vean cosas privadas. Gracias. Nunca. ¡Nunca! Bueno. Mientras, mi querido amigo Ardepula45, ¿me puedes, por favor, dar qué fue lo que... tu opinión de lo que viste? ¿Qué te pareció? Sí, esta es la parte en la que está libreteado, que yo me enojaba mucho y me iba, pero sinceramente, si les doy mi opinión, chat, si la tía se mete con una mujer, no es infidelidad, es rico. Esa es mi opinión de machista. Tremendo cook.
Increíble cook. Escucharon, ¿no? Me gusta ser cook. Amo ser cook. Qué bello que es ser cook. Uy, qué rico que es ser cook. Sí, dijo eso. Yo lo escuché. La verdad es que sí. Okay. Yo también soy fan de la Cali. A ver, ahí la gente hablando. Rico, sí, rico, pasado. ¿Viste? Toda la gente me apoya acá. Ya te bajaste mi culo. Ya, bueno, ya, eso. Che, ya puedo dejar de compartir. Mientras me presenta sus pololas, yo estoy contento, ¿ah? Se viene el trío. Ahí esperando, bolita. Bueno, gente, espero que les haya gustado la comida. Los dejo. ¡Qué comida! ¿Dónde está la comida? ¿Qué? Pero, bueno, concha de mi madre. A ver. Toma el pedido, weón, que se comió lo primero. Ponele la del. Tengo el segundo, sí, acá, mira, acá. No quiero volver a quemarme. ¿Está? Algo de comer, por favor. Sí, creo que me va a dar un patatús. Ahí les dejo la comida, ¿verdad? Quick. Sí. Sí. Ahí está. Ay, hermoso. Ah, miren qué bonita. Cómala. Espero que les haya gustado. Me voy a la mierda. Por favor, chicos, no me van a llamar más. Qué bonito. Eso, quiéranse, hagan el amor. Esto sí es comida. Los pixeles me pinchan un poco. Está rico, está bueno, ¿eh? Ah, cierto, ahí en Spotify puse la música para que peleemos, por eso está scripteado para después, a ver. Ah, ok. Mientras hay que comer nomás, entonces. ¿Qué es esto? ¿Qué supone que es esto? Mira, no sé, pero de que está rico, está rico. A ver, tía, la próxima vez que salga con una mujer, primero sacan fotos para el tijereteo y después me invitan al trío, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que dice. ¿Dónde pusiste la comida? Ya, perfecto, ese va a ser nuestro plato. En el plato de la mesa 3. Ya, va a ser el plato de la Ani, de la Umi, de la Kipi. Vamos a tener esos tres tríos. Tres tríos y una escala, ese es el plan. Te paso su WhatsApp más tarde. Pásame su WhatsApp, perfecto, ahí coordinamos los tríos. Te mando el contacto. Ahí coordinamos, ¿ah? En el estudio, cuando todos se vayan, hacemos los tríos. Ajá, podemos hacer un grupo de WhatsApp entre todos y que hacemos un grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Permiso, voy a barriendo. Permiso. Infiria, esto es bonding. Infiria. ¿Pía Kokoro? Infiria. ¿Streaming de Pía Kokoro? ¡Ay, dónde! ¡Wow! ¡Soy tu mayor fan! ¿Dónde está? ¡Tú eres la mía! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Ay! ¡Yo también soy tu fan, culón! ¡Oh, no puede ser! ¿Yo quedé en alga? ¡Tú cállate! ¡No puede ser! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡No! ¡Es la Pía Kokoro, Infiria! ¡Weón, es la Pía Kokoro, weón! ¡Me dio el toro! Buenas, ¿qué tal? Ya tengo su comida de vuelta. ¡Infiria, he levantado las tres piernas! ¡Uy, es la Pía Kokoro! ¡Por favor! Esa Pía Kokoro, boludo. Hola. No puedo creer que esta semana trajo uno todavía más pelotudo que el anterior. Oye, no para esta pía. Oye, ¿la pía? Me pregunto, ¿es verdad que cuánto se llama? ¿Que tú y la pierro te así dándole todo el día, toda la noche? Sí, toda la noche y el día también. Sí, mientras que el compadre que está aquí al lado está llorando en una esquina. Qué rico. A veces llora la mayoría del tiempo, pero a veces hace cosas raras. No, pues sí. Hay que ser sincero, no estoy llorando. Pía, ¿es verdad que viajaste con la Kipi a un montón de lugares de Europa, es verdad? Sí. Sí, ay, fue maravilloso. Y entonces el profe estaba vestido de Superman en el closet. Por última vez, era Deadpool. Buenísimo. Deadpool. Ahí es lo mismo. Sí, el mismo caso. Fue maravillosa esa salida con la Kipi. Ojalá se vuelva a repetir. Yo también quiero que el Fluffy se vista de Deadpool en las manos. Oye, pía, no te quiero contar nada, pero yo el otro día, la semana antepasada, y la semana pasada vino con otra chica, y aparte vino con otra. O sea, tú eres la tercera. Contale la vez que vino con un hombre. Tenés razón. Vino con otro y se están agarrando en el baño de atrás. Yo tuve que sacarlos del restaurante porque se están haciendo barbaridades en el baño. No, pía, no. Ay, no sabía que la ponía tanto. Pensé que era un virgo. No, esto lo tengo que tomar de vuelta. No, mira, ¿cuánto se llama? Por respeto a la cita, yo ya no voy a entrometerme más. Así que, usted tranquilo, Fluffy, buena cita. Mira,
Es como la mierda. No te conviene, no te conviene. Lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Por el apoyo infinito, gracias. Yo me voy barriendo. Bueno, dale, tigre, dale. Bueno, parece que todo nos lleva a esto, Pia. Los dos somos igual de degenerados. Yo creo que esto es el destino. Yo no soy degenerada. Yo salgo con mis amigas nomás. Yo creo que cuando esa ruleta cayó mágicamente en el Quake y lo merece de muerte para que pusiera mi nombre, fue obra mágica de... Bueno, me llamaste, conche tu madre, buenísima. ¿Cómo está la comida? La encontré en el suelo también, esta mierda. Está hermoso, güey. Sí, está igual. Se nota que no le hiciste tú porque está rica. ¿En serio? Qué bueno. Está deliciosa, mira, la prueba, está exquisita. A ver. Si quieres, cómete mi plato también. Oye, ¿sabes qué? No, he estado toda la mierda haciendo tu trabajo. Estoy medio para la cagada, así que no sé qué mierda hicieron los cabros. ¿Qué más vinieron a hacer para acá? Vinieron a contar lo maravillosos que somos y cómo estamos destinados para estar unidos para siempre. ¡Ah, cierto, weón! ¿Verdad que tenían que presentar una mierda? ¡Ya, conchetumare, me toca a mí ahora! ¡Permiso! ¡No! ¡Permiso! ¡Buena! ¡Choro! ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¡Oye, si quiero que gracias, gracias por los aplausos espontáneos. Permiso, una fanfarria. Buena, cabro. Yo les vengo a presentar algo distinto porque me he notado que estos degenerados culiados, lo único que le han traído ha sido puro porno, weón, o pura infidelidad, es pura weas como grosera, grotesca, asquerosa. Yo acá vengo a traerles arte, weón. Vengo a traerles arte. Les presento a un ser humano. Este es autorretrato. Les presento a un hombre que se hace llamar Umemaro, él mismo. Esta es una apreciación al trabajo de este hombre, weón. Es en honor a él. Se preguntará quién chucha Umemaro. De ahí me pregunto a la misma wea. ¿Quién chucha Umemaro y por qué tenéis que saber quién es, weón? ¿Sabéis por qué? Porque Umemaro es un artista profesional de CGI, weón. Tú sois VTuber, pía, weón. Tú tenías una wea 2D hecha con Live TV, la animación ya es un poquito más fácil. Pero este weón hace CGI, o sea, hace construye gráficos, weón, con su computadora desde cero. No ocupa modelos culiados ya hechos ni nada, los construye él mismo. Y lleva más de 50 años trabajando, hermano. Imagínate lo que es esa weá. Lleva más de 50 años trabajando en la misma mierda. Bueno, de hecho ya tiene más de 50 años. Se rumorea porque no se sabe los datos reales del Larry. Pero una vez en una entrevista como en el 2006 se le salió que tenía como más de 40 años. Así que se asume que tiene como más de 50, 60 años por ahí. Y el weón lleva trabajando en animaciones 3D desde siempre. Mira, incluso está con aquí la foto de su lugar de trabajo. Cacha, weón, como 5 o 6 pantallas para él solo. ¿Te metiste ahí a sacar la foto tú mismo? Por supuesto, sí, me encantaría poder trabajar para este hombre. Mira, esta wea es importante saberlo porque este wea es el fundador y casi único miembro. Porque a veces le pide ayuda a un mortal para hacer sus cosas de un círculo de doujin. ¿Saben? Que son como esas agrupaciones que hacen weas como Rayo Funa, que es como un círculo de doujin más o menos con la virtual. La misma wea, pero este tiene un círculo llamado Umemaro 3D. Este hombre empezó... A ver, no spoilees que se ven los doujin, por favor. Oh, perdón. Este hombre empezó a hacer wea desde los años 90, hermano. Mira, cacha esa wea. Estos fueron sus primeros trabajos. Años 90 más o menos, ya animaba con weas 3D hechas por él mismo de esta manera, con un trabajo como Forrester. Bueno, podéis ver a los personajes que incluso, mira, reitero, contextualicemos. En los años 90 casi todas las animaciones profesionales se veían así, o peor incluso, weón. Pero él pudo captar como la esencia, digamos, de un mono chino y lo pudo llevar en 3D de manera incipiente. Un ser con talento. Salió, weón, de la carrera de animación con talento. Obviamente estaba con los problemas que involucran la época de que la animación de 3D se veía medias tiesas, medias raras. Lo cual, obviamente, te caga la vista, digamos. Te arruina un poco la experiencia. Y para que se haga una idea, piensen que esta weá salió en 1996 y era lo máximo. Mira, ese mono, conche tu madre. Era la mejor weá de la época. Se ve muy bien. Mira, esa weá, pues el 96. Y ahora veía esa weá, ahora. La chica está haciendo un paso. Así que, ya sabemos quién es. Podemos ver, tener como un contexto de quién es este ser humano. Y ahora le voy a mostrar su proyecto principal: Umemaro 3D. Y este es un ejemplo, weón, de lo que es vocación. Recordemos. Primero recordemos lo que
que era un círculo de doujin, porque hay que mencionarlo nuevamente, de que esa weá es como su proyecto principal, y es una exitosa franquicia de animación, hermano. Cada vez que este weón hace algo, sale en 4chan, sale en todos lados, sale en todos los putos medios de degenerado, aparece en primera plana, porque su trabajo es demasiado bueno. Es sencillamente el mejor exponente del hentai 3D que puede existir en internet, weón. La gente que odia la weá 3D lo odia por las razones anteriormente mencionadas. Son como weas tiesas, mal hechas. Pero este weón hace arte. Weón, recordemos, es animador del CGI profesional, concha tu madre. Tiene más de 30 años de talento, de experiencia y puro talento haciendo esta wea. Debe tener muchas otras weas más importantes que hacer que estar haciendo porno. Y el weón, ¿qué hace? Hace porno. 5 malditos PC y pantallas, teclados para poder hacer, para poder animar hasta la última ML de semen, weón, el que aparece en tu pantalla. Y solamente con un puro objetivo. Y es por la razón por la cual lo admiro. Solamente con un objetivo en mente, un horizonte, una meta. Que te matí a la pajas, conche tu madre. Ahí tengo una foto tuya. Ahí está. Ahí vos en Norteamérica, en Centroamérica, matándote a paja, weón. Acá vos también matándote a paja. Nuevamente te matáis a paja. En España te matáis a paja. En África te cagáis de hambre y te matáis a paja. En China no puedo decirlo. Pero en Australia, weón, te culáis un canguro y te matáis a paja gracias a este hombre entregado completamente a su vocación. Weón, yo jamás en la vida he querido instalar tanta ganas de instalar aire acondicionado, weón. Mira esa mierda, mira el nivel de detalle de sombreado de luz que hace este conche su madre. Mira, weón, me dan ganas de ir hasta clase, hermano, solamente por la calidad de arte que tiene este bastardo de mierda. Mira esa weá. ¿Por qué es tan bueno? Estamos viendo un par de fotos 3D. ¿A qué weón puede hacer esa weá en Source Filmmaker y la mierda? No, weón. No, weón, ¿sabes qué? No se puede. Te voy a dar una comparación. Dime, veámosla rápida. Estas dos imágenes, weón, ¿qué diferencias presentan? Para empezar. ¿Te cuesta un poco? No sé, pues, weón. Son iguales, te pusiste la misma imagen culo tapando todo. No. Ve los detalles. El brillo del pelo, por ejemplo. Mira, si igual se cuesta apreciarlo porque son imágenes estáticas. Déjame activar un pequeño detalle, hermanito. Déjame arreglar esa weá, porque como son imágenes estáticas no se alcanza a apreciar. Pero, por ejemplo, vamos a mostrar el GIF de cualquier otra animación 3D. Así se ve. Mira ese pelo, parece un casco, weón, y ese baile culé es terrible, desabrido. Es como que estuvís moviendo apenas el esqueleto. ¿En qué momento? Estáis moviéndolo apenas el personaje y con cueva se puede apreciar como que algo real. Pero en cambio, Umemaro anima hasta las sombras, concha tu madre. Mira, de verdad parece algo real, weón. Es talento puro y duro. Y eso es lo que diferencia a este ser vivo de cualquier otro animador 3D. Él mismo hace la textura, él mismo hace todo, weón. Él mismo se da el lujo de animar cada puto pelo para darte inmersión. He dedicado. ¿Y cuál te gusta más, a ti, pilla, la izquierda o derecha? No, me gusta más el de Umemaro, sí. El de Umemaro, sí, más profesional. Sí, mucha calidad. Demasiada calidad. Y encima tiene un punto a favor. ¡Mira esas Tomboy, weón! ¡Mira esas Tomboy, maldita sea! ¡Son top quality! No importa que sean la misma, da lo mismo, le cambia la historia y listo, weón. No necesitáis nada más. Me he desmantelado la tula paja desde que existen esta cagada de video. Mira, weón, ahí está más de 4.000 diarias, weón, entre enero a marzo. Mira, weón, desde antes de Umemaro solamente menos 3.000. Ahora no puedo, weón. Solo julio y septiembre bajan un poquito porque está... Bueno, entre septiembre hasta diciembre bajan un poquito porque están los desafíos de NoFap septiembre y noviembre. Pero el resto del año, Dios mío, weón, me acalambro la corneta. Mira esa weá, es la cantidad de veces que me he tocado la punta del pico por honor a este hombre. Es increíble, su trabajo es demasiado bueno. Me encima que es súper asequible, weón, ni siquiera es cagado, no anda persiguiendo su trabajo. Podéis ver la weá en todos lados, hasta en su celular, weón. La podéis ver. Oye, esto lo reciclaste la vez pasada, concha tu madre. No, para nada. Esta weá es maravillosa, hermano. Imagínate tenerle el celular, ¡pum! Cualidad, pero automático, sin ningún tipo de impuesto, sin ningún tipo de demanda, ningún tipo de problema. Quiero que conozcan a este tipo, weón, y denle el honor que merece este conche su madre. Umemaro, el hombre, un héroe entregado 100% a su vocación. Un verdadero ejemplo a seguir, weón. Un verdadero artista. Yo lo amo. Bravo, bravo, aplausos. Grande Umemaro, genio, leyenda. Grande, Dios mío. Creo es difícil cocinar con una mano, ¿sabes? ¡Miu! Volviendo a la cena. Con razón te quemas tanto. La verdad, nunca me sentí tan, pero tan tocado por un hombre. Ni siquiera por mi tío, ¿eh? Y eso que jugamos a esconderlo en la boca con él. Wow. ¿Qué se pueden ir, cabro? Por favor. La verdad que tenés razón, Fluffy. Hemos estado quizás interrumpiendo mucho, pasando. Linfira estaba haciendo su trabajo y queremos pedir perdón. Y por eso queremos presentarle ¡no! que está teniendo Radio Funa por primera vez, gente. Ha pasado un artista. Ha caído en las manos de Radio Funa. ¡Quick!
¡Poneme la cámara! Enseguida. ¡Oh, te me perdiste, weón! Ya no importa, poner al Infinia. ¡Wush! Bueno, el Infinia está ahí porque es tu genio. ¡Grande, Infinia! ¡Tenemos artista oficial! Casi lo veo, sí, está un ahí poquito. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Wow, eso soy yo! ¡Dios mío, santo! Gente, ¡épico! La primera alianza se ha producido entre Radio Funa y una pobre, pobre artista VTuber. Sí, gente. No, no. La increíble Hoshi VTuber hace modelos, hace dibujitos y saben que es lo más importante, hace porno. Mucho, mucho porno. Ay, ya me cae bien. ¿Qué te parece, Pia? ¿No te da ganas de pedirle algo? ¡Quiero darle todo mi dinero! Ahora mismo ustedes pueden ir abajo a los paneles y va a estar la increíble logo de Hoshi. Que si lo hacen clic, pueden entrar a la increíble página de Twitter de la Hoshi. Dibuja bonito, nos quiere mucho. ¿Y saben qué es lo más importante? Si ponen el código Radio Funa en sus mensajes directos, tienen, ojo, ojo, 10% de descuento en su primera comisión. ¡Increíble la Hoshi! ¡Sí! Pero espera un momento, que dice ahí, te mega cuerno, ¿por qué una VTuber querría comisionar los servicios de Hoshi Sensei? ¡Oh! Yo tengo lo que vos querés, Ardetula. Vamos a ver lo que puede hacer Hoshi. Hoshi dibuja muy bonito. Puede hacer tu icono. Puede ayudarte a adicionar a tu VTuber. ¿Y saben qué? Por una módica cantidad te puede hacer tu modelo 2D y riguearlo todo en uno. ¿Todo en uno? ¿Qué es una rigger? ¡Es una fucking rigger! Efectivamente, diseña, riguea, hace porno, tiene un avatar bonito, streameo, dice ¡ya! Y esas cositas bonitas. ¡Ah, me estoy muriendo! ¡Divina! ¡Ah! ¡Estamos viajando cósmicamente a ver a la Hoshi! ¡Todos alaben a la Hoshi! ¡Ay, no! ¡Díganle en su canal de Twitter y díganle el código Radio Funa en su MD para un... No es joda, posta, no estamos jodiendo. De verdad, si le ponen en su MD, hola, quiere hacer una comisión y quiere usar el código Radio Funa, de verdad le va a hacer 10%. ¡No es joda! ¡De verdad está con nosotros! ¡No es un meme esto! ¡Es en serio! ¡Vayan no, y díganle cosas lindas! Ya veo que alguien simplemente pasa MD y le dice Radio Funa. No, no le hizo nada más. Nada más. Y se va. Así que recuerden, gente, apenas vea la olla y le voy a comocinar. ¿Qué? ¡Hoshi! ¡Se está haciendo esto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te va a llover mucho dinero! ¿Qué tenés que decir de la Hoshi, Pía? Impresionante, la amo, me encanta. Quiero darle todo mi dinero y que dibuje porno de mí. Ya escucharon acá, gente. Pero saben que escucharon también que nos vamos a una pausa, gente. Así pero no, la cita vuelve después. Sí, nos vemos después de una pausita. Le dejamos un video con no me quiero maquillar, quiero ponerla. Hace mucho tiempo, un noble y valiente héroe se embarcó en una peligrosa aventura en busca del rey demonio. Te faltó decir hermoso y guapo. Noble y valiente héroe. Bueno, dale. Pero este no estaba solo en su aventura. También lo acompañaba su inseparable corcel. ¡Oh, fiel corcel! Dije... ¡Oh, fiel corcel! No quiero hacer esto, weón. ¡Muñoco, mierda! Clip, litty, clop. No voy a hacer sonido de caballo. ¡Vamos, mi fiel corcel! Vos y yo nos vamos a embarcar en esta peligrosa aventura para rescatar a la linda princesa que tiene secuestrada al rey demonio. ¡Y con eso, finalmente la voy a poner! ¿Vos te vio que tenéis que enganchar la mitad de la plata y la fama? Y así fue. Como el héroe, junto a su equino Nalgón,
se aventuraron en esta peligrosa travesía. Por más peligros que encontrasen, estos no flaqueaban ni por un solo instante. Pero dichos peligros no eran nada comparados a su primer gran adversario, el conde Meisermus. Les voy a chupar el... ¡La pija! ¡Ay no, Jordi! ¡Un vampiro! ¿Qué vamos a hacer, weón? Tranquilo, Enciclop. Yo vengo preparado para cosas como esta. Mira, te regalo esto si no nos matás. ¿Te parece? Ay, pero qué bonito ratoncito. Lo voy a tener de mascota. Bueno, entonces no los mato. ¡Hurra! Oigan, ustedes están buscando al rey demonio, ¿verdad? Yo podría guiarlos si quieren. ¡Oh! Sería un honor, mi buen amigo. Y así fue como... el héroe, su corcel, el conde Meisermus y... ¿Qué es esa cosa? Es mi ratón. ¿Se llama Spaghetti? Y así fue como el héroe, su corcel, el conde Meisermus y... Spaghetti continuaron su duro viaje para rescatar a la princesa de las garras del rey demonio. Finalmente nuestros héroes llegaron a una de las aldeas próximas al castillo del rey demonio, donde el sacerdote del pueblo necesitaba de su ayuda. ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué os aflige, mi oriundo pontífice? ¿Acaso necesitáis la ayuda del todopoderoso héroe Jornibius? Oye, ¿por qué habla así? ¿Le pasa algo? Es que a veces este weón se toma el roleplay muy en serio. Ah, es uno de esos. ¿Pero qué necesita de nosotros su obscenidad? La influencia del rey demonio está acabando con este pueblo. La gente se muere en las calles, los cultivos se marchitan. E incluso la otra vez uno de mis discípulos atacó a un niño por su culpa. No creo que eso último tenga que ver con la influencia del rey demonio. ¡No os preocupéis! Yo, el intrépido y guapo Jornibius, lo salvaré a usted y a su pueblo. ¡Mataré al rey demonio con estos monos! Sí, dale. Mira, cuenta la leyenda de que esta es la debilidad del rey demonio. Le pegáis con esto y se terminó. Gracias, mi pontífice. Esta ofrenda no será olvidada. ¡Y ahora! ¡Al castillo del rey demonio! Con su nueva adquisición en mano y más confiado que nunca, nuestros héroes... Oye, ¿tú qué haces aquí? No sé, está aburrido. Como sea, nuestros héroes... Y el sacerdote del pueblo... Gracias. Llegaron al castillo del rey demonio. Oye, ¿pero por qué yo soy los buenos y yo tengo que ser el malo? ¿Y por qué me veo tan amanerado? ¿Quién escribió esta cosa? Weón, mírame, soy un puto caballo. ¡Soy un puto caballo por la cresta! Ay, no sé ustedes, pero yo me veo divino. Haber estudiado. La próxima el script lo hacen ustedes si no les gusta, ¿eh? Yo voy a hacer el próximo script, concha tu madre. Y vas a ver cómo se hace. ¿Ya terminaron? Estoy tratando de contar una historia. Sí, perdón. Continúen, por favor. Sea como sea, yo te voy a derrotar, rey demonio. ¡Toma esto, hijo de puta! Clang. ¿Eso es todo? ¿Te viniste desde no sé dónde solo para eso? Tú sí que te mereces que te mate. Dale, hijo de puta, hace algo. Tranquilos. Ay, sé que lo dejé por acá. ¡Acá está! ¡Toma esto, sucio demonio! Oh, una mogas. ¿Acaso creían que me iban a ganar con esto? ¡Un momento! ¡Es un sus! ¡No! ¡Mi debilidad! ¡No lo puedo creer, Horny, weón! ¡Lo logramos! ¡Lo lograste! ¡Finalmente me salvaste! ¡Oh, valiente héroe! ¡Ay, está re buena! ¿Eso significa que finalmente la voy a poner? ¡Claro que sí! ¡Hurra! ¡Qué bien! Me voy a poder ir a casa, en serio. ¡Qué enorme! En sus sueños. ¿Espera qué? Espera un segundo. ¿Vos sos el rey demonio? ¿Y entonces quién es él? Yo soy su baño de 9 a 10. Tontos, ¿acaso pensaron que el rey demonio sería vencido por algo tan simple como una monga? Olvidé poner la alerta. No le cuenten a nadie ya. Ahora sus almas serán mías por toda la eternidad. No le digan a nadie. Wow, Cali, ¿y entonces qué les pasó a los héroes?
Cuenta la leyenda de que fueron condenados a hacer un matinal nocturno sobre VTubers. Pero pará, ¿y qué hay del héroe? Eventualmente la puso, ¿verdad? Ah, me temo que no. ¡No! ¡Un destino peor que la muerte! Pero no tan malo como ser mod de VTuber. Oye, la Mori Caliope es talentosa, weón. Deberíamos invitarla al show de esta semana. Sí, ¿no te gustaría venir este sábado, Cali? Ah, yo encantada de participar con ustedes, pero solo me pagaron estas 2 horas, así que... Sí, sí, podemos sacar dinero de algún lado. ¿No, chicos? Siempre podemos cancelar esa donación para los nenes de África. A ver, una comida más, una comida menos. No creo que lo metan. Entonces estamos listos, guacho. ¡La Mori viene para la fucking go! Pero... no soy Cali. Hola a todos. Mi nombre es Gift Slangen. Soy un demonio de más de 1200 años de edad que definitivamente no es Mori Caliope. ¡Ni siquiera sé rapear! Como sea, yo solo quiero comer sus almas. Estaré presente en el ritual de Radio Funa este 4 de diciembre a las 22:30. Sí, a las 10:30. ¿22:30? 10:30. Esto es según horario chileno y argentino. ¡Los estaré esperando! A ver. Bueno, cabrón, esta era en mi stream. Mira, yo les voy a contar un secreto. Me estoy haciendo el weón. Pero ninguno de estos weones realmente está acá ya. Está el video atrás de fondo, pero me estoy haciendo el terrible Larry. Pero recuerden que este es mi programa, no es de nadie más. Así que ya hago la weá que se me cante el hoyo. ¿Les parece un buen plan? Perfecto, weón. Mira, no, estos weones están todos callados. Yo cuando quiera puedo el programa. Es lo que se le olvida de estos culiados, que yo tengo el poder de hacer lo que se me cante la garraja. Así que nada, pues ahora este es mi programa. Y como es mi programa y me agarran a chuchar todo el día, voy a dejar la wea ahí y no les voy a avisar que estoy de vuelta. Ahora este es un Just Chatting, mira, voy a cambiarle la configuración, voy a poner que está un Just Chatting, ¿ya? A ver, chucha, no me dieron la cuenta, hijos de perra, malditos culiados. Yo pensé que me habían dejado la cuenta también, solo me dejaban para transmitir el OBS. Sabes que lo odio, weón. Desde el día de hoy yo, mira, este es mi pequeño espacio, para poder desahogarme respecto a lo que ha sido esta experiencia culiada. Buena, weón. Hagamos un pacto, cabrón. Mira, hagamos por favor, hagámonos los weones. No, nadie se dio cuenta de que en la pausa no estaba ni el chat ni nada alerta, ¿ya? ¿Qué les parece esa opción? Están jugando ruleta rusa estos culiados. Hagamos como que nunca pasó nada. Si preguntan, lo hice de pana, ¿ya? ¿Ya? Perfecto, cabrón, mira. Ahora les voy a decir a esta tropa de degenerados culiados que vamos a volver ahora. Así que, napo. Esperemos que haya un poquito de delay porque si no me van a tirar la bomba N y me fui a la concha de su madre. Así que aquí voy en 3, 2, 1. Buena, pues ¿cómo les va, cabrón? Los weones, la corté al final, así que está bien. Perro, de toda la ruleta, esta ha sido la más interesante. Boludo, tuve que matarlos como 3 veces porque no puedo volver. Y no le chocaste ninguna, weón. Pero es que dice el script. Mazer, creo que querés decir algo. Sí, váyanse, amigos, todos. Este es mi espacio ahora. Bien. Estuve reflexionando y, bueno, ya me olvidé sus recetas, quemé como 15 platos, así que vamos a hacer esto de vuelta. Yo me voy a acercar a ustedes y les voy a pedir su orden, ¿ok? Perfecto. Venga, para. Para la hermosa rubia, ¿qué va a querer esta noche? Le estoy hablando a Fluffy. Claramente hablaba a mí, qué desconsiderada, pía, qué vergüenza. Yo reitero de que quiero una colección de pollitos, hazlos sufrir, hazlos mierda, hazlos cagar, póngalos en una licuadora, hagan muchos nuggets y también un pollo frito y un pollo asado. Cállate, boludo, que no hemos comido, ok. ¿Y para la dama? Le sigo hablando el Fluffy. ¿Qué querés, pía? Dale. Bueno, ¿sabés qué? No me importa, váyanse a la mierda. ¡Me voy! ¡Chao! Bueno, sirve mucho pollo nomás y con eso estamos listos, ¿eh? ¡No van a comer una chota! ¡Ay, creo que esta noche no voy a comer! Esta noche yo sí voy a comer.
No, 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 no. Me voy a encargar de acabar con todo ese pollo. Bueno, yo me voy a encargar de acabar también. Parece que por fin estamos solos, así que... ¿y qué te gusta a ti, aparte de comer y dormir y jugar a mogas? Bueno, acabas de resumir a mi persona. Pero me gustan los pollitos. A ti me gustan los pollitos con papas. No, pero es que así no, así no. Que sufran no, arco, no, que tengan más sabor. No, que... También los huevitos, ¿te gustan los huevitos a ti? Sí, ¿por qué no? Sí, yo tengo muchos huevitos, mis gallinas ponen muchos huevos. Podemos hacer una receta con huevitos, ¿te gusta el huevito a la pera? ¿Qué es el huevito a la pera? Es una receta clásica, clásica, pasada de generación a generación. Yo te puedo enseñar el huevito a la pera. ¿Lo quieres probar? Bueno, ya. Debe ser muy buena si ha pasado por tantas generaciones. Sí, excelente. ¿Te parece después de la cita vamos para mi casa y te muestro el huevito a la pera? Ya, bueno, sí, me parece. Ya, me perfecto. Parece. Era un plan que ese. Yo no tenía nada preparado para ahora. Ifiria, por favor, por fin estamos haciendo algo, por fin hay algo de química en esto. Algo de chemistry, algo de bonding. Tú sabes, todas esas palabras gringas que significan algo. Química, eso es lo que dan en la escuela y yo lo reprobé. Pero venía acá, carajo, la concha de tu madre. Perdón. ¿Tú creías que yo no tenía nada preparado? ¡Ponme al PPT! No, espérate, no tengo PPT, pues weón, estuve reclamando. Pero hoy a la gente de este restaurante le gusta hablar, ¿eh? Me gusta demasiado hablar, tal vez bastante, tal vez están evitando que esto sea una cita. Espérate, ¿eso crees? Porque no, estamos ¡era una cita, la puta que me parió! ¿Cómo no me di cuenta? ¡Les dije un mes que era una cita! Espérate, déjame leer el papel que dejaste aquí en el frigider. ¿Y entonces traje este costume de payaso para nada? Chicos, el día 12 de febrero voy a tener una cita con la Pía. Por favor, no nos interrumpan. Por favor, lo dije bien grande y no pescaron nada. Oiga, cabro, tenemos que ver más los afiches de que dejan el frigider, weón. ¿Frigider? ¿Qué es eso? ¿Dónde se cae la comida tú? En el frigorífico, ya, en el frigorífico, señor francés, weón. Uy, miren, aquí estoy en mi frigorífico. Uy, frigorífico. Ya, ¿cómo le decís tú, weón? Refrigerador. Refrigerador. Así se llama, ¿no? Refrigerador. ¿Cuánto? ¿Refrigerador? Refrigerador. ¡Lala, señor! ¿Ustedes cómo dicen al freezer? ¿Refrigerador? ¿Dicen al freezer cómo? Y voy al WC. ¿Dónde venía esto, boludo? Le dicen no sé qué al freezer. ¿Sí, qué onda? Tremendo pelotudo, Dios mío, ¿qué? ¿Después qué? ¿Le dicen piscina a la pileta? ¿Le dicen pileta a la fuente y al condón? ¡Qué rara, boludo! ¿Cómo le dicen, la pileta de los deseos? Tarado, tonto. Ay, ¿cómo le dicen? ¡Coyayuyo! ¡Coyayuyo! ¿Cómo le decís? Gracias por la sub, Jebu, te quiero. Gracias, Jebusiano, por la suscripción. Digo, déjenme culiar, la cita, por favor, Infiria. Que no creo que se vaya a poder mal. Me voy a presentar al Gonlo, por favor, por favor. Es que lamentablemente tenemos pauta, boludo. Ya no me quiero pajear, Infiria, quiero hacer algo más. Bueno, puedo cumplir aunque sea el sueño. Bueno, tenemos pauta, boludo. No quiero hacer nada. Tenemos programa, despierta, hermano. Esto es un sueño. Toma las pastillas. No, pero si me tomo las pastillas, la tía va a desaparecer y no quiero eso. A veces hay que hacer sacrificio. No, por favor, muestra tu PPT, Infiria, por favor. Bueno, déjeme tener la cita. Bueno, trae las pastillas, por favor, que este weón. Dale, Fluffy, tómate las pastillas, no es tan difícil. Déjalo con los pitutillos. Si me quieren matar, háganlo de una, pero no lentamente. Lentamente es mejor. Sí, lentamente es más rico. No, digo, Infiria, por favor, muestra tu PPT. ¡Che!
¡Che! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Pum! ¡No! ¡Alerta! 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 ¡Esto no es un simulacro! ¡Gente! 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 ¡Acaban de hacernos NTR! ¡La Rusia tiene novio! ¡Repito! ¡Por fin! ¡Ya sabíamos! ¡La Rusia tiene novio! ¡Sácame! ¡Sácame esto! ¡Sácame esta mierda! ¡Y fina, fina! ¡Sácame esto! ¡No, en visita, concha! ¡Pero fíjame esto! ¡Así es la gran gimmick! ¡Ahí, sí, eso, espera ahí! ¡No me interesa! ¡Sí, levántate, pía, pía! ¡Mueve el culo, por favor! ¡Dale, correte! ¡Ahí no me pesa mucho! ¡Eso, bueno! ¡Dos manos! ¡No, está en la mitad! ¡No! ¡Deja la mesa! ¡Deja la mesa! ¡Qué horrible! ¡No tiene pierna, weón! ¡Ay, no tiene miedo! ¡Eso me dio miedo, weón! ¡Déjalo así! ¡Déjalo así, por favor! ¡Me dio miedo! ¡No me miren! ¡No me miren! Bueno, bueno, hagamos esto. ¿Tiene pierna? Dejalo al Fluffy al otro lado y sacale la silla al Fluffy. Dejale la pía sentada. La pía puede estar sentada. Pero si no tiene piernas, ¿cómo voy a hacer el...? Bueno, ya, volvamos al programa. Ya pero si no tiene piernas, ¿cómo voy a nacer? ¡Por la boca! Una VTuber nos hizo NTR. Tenemos visual, Quick, tenemos visual. Bueno, ya está mi puesto, a ver, póngame mi puesto. A ver, está el huevito, la pena está por la boca, no hay que desecho tampoco. Mira, a ver, aquí tengo la VTuber. Con la visual te refieres a esto. Sí. ¿Dónde está la visual? Eso ahí, esto, poneme la pantalla. Ahí. Claro, aquí apoyamos a Rusia, sobre todo cuando invadió Ucrania. Buenísimo, yo la apoyo. La queremos, la adoramos. Dios mío, a ver, corremelos para hacerme esto, Quick. Correme la mesa más a la derecha, a la pía más a la derecha. Ponernos en fila y ordenanos, Quick. Jugar Lego ahí, jugar Tetris. Ahí está, bien. Ahí estamos. Eso, ¿me quieres poner a nosotros en escena también? No, no sé, para hacerme un poquito más chiquita la imagen de la izquierda, que era un poco zarpada. Ya listo, ahí ya me cambié, ya tiré toda esta wea de basura, weón. Ah, oye, ya te sacaste el traje, sí, la mala, boludo. Sí, la verdad que tiene razón, Infiria. Cuando tiene razón, Infiria, yo, chicos, si me disculpan ahora, me voy a poner un poco en pelotas. Listo, ya. Y hay que reportar de esto si quieren. ¡Espérate! ¡Sumiala! ¡Pixel! ¡No! ¡Desumiala! ¡Pixeleala! ¡Hazle mierda! ¡Así! ¡Más chiquita! ¡Machita! ¡Sí, yo también me quiero quitar este traje de mierda! ¡Listo! Yo puedo quedar así. ¡Ahí estoy bien! Ahí está como tenía que estar. Eso, bien. Ahí estamos todos. Eso, las nalgas del infierno, la cara de la pía. Listo. Por favor, señora, hágase un poco para el lado. Disculpe, pero la micro está llena. La micro. Por favor, infierno. Te tiráis un pedo y matáis la cita, así que por favor no la hagáis. Y se caga muriendo la piba. Tenéis suerte que no haya comido porotos culiados, weón. Ay, qué suerte. Menos mal se quemaron los frijoles y no estaba todo muerto. Es un día triste. Es una semana donde acontecieron muchas cosas y nada bueno. Este era el día donde iba a culiar, por favor. Ahora, boludo, no sé culiar cuando se están culiando a nuestra novia. Un idol bonito y trolo se está culiando a nuestra mona china, a la cual le doné millones y millones de pesos. ¿Cómo se le ocurre? Pensé que teníamos algo especial, boludo. Pensé el secreto teníamos... era ser trolo. ¿Y por qué nunca culiamos entonces nosotros? Boludo, no sé, tantos años desperdiciados. Tú me estás diciendo que la mona china se rompió la todo. Espera, esto es guerra. La tía acaba de tener el descaro de decir de que nosotros no somos idols. Te informo, actually, para tu información, nosotros somos una boy band que se fundó hace mucho tiempo y somos NSYNC. No pregunten de quién la N, por favor. Y somos un éxito en Corea del Norte. Así que ustedes se callan. Everybody. Muy buena canción.
¿Cómo se viene después? Fiesta, fiesta, pluma, pluma. Ese era, ¿no? Ese creo que era esa, algo así era. Tenemos que seguir después. Hay que seguir, hay que darle. Tengo una consulta. Chim, Jorrak, ¿algo escucha? Me estáis diciendo que mi mona china, que yo la veo todos los días en internet, sí, la cual no tiene ni idea de que yo existo, exactamente, me está cuqueando, siendo que después que yo le doné tanta plata. Eso mismo, ahora mismo, en este preciso instante, creo que no, son las 12 de la... Sí, son las 12 del mediodía, es una buena hora para estarle chupando el pico a este señor ídolo japonés. ¿Qué pasó? Tranquilos, chicos. Está todo en un hilo de Twitter. Quick, poneme hilo 1. Pero no me saques la imagen del ETR, poneme otra. Ya, dame un segundo. Ahí viene, chicos, estamos trabajando por ustedes. Hilo 1. Calma. Ahí está llegando, ahí está viniendo. Uno, lo puedes creer, tía, no le voy a nombrar ninguna mierda. No, no me lo creo. Yo juraba. Esas cosas no pasan. ¿Te imaginas a una VTuber con novio que pasa, haga stream, le pida plata, suscripciones tier 3 a los 100 y en el fondo está usando esa plata para comprar condones? No, ay, no. Es que no me cabe en la cabeza. No es posible. ¡Qué horrible! ¿No, no estás temblando, boluda? ¿No estás temblando? ¡Sí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ahora mismo! ¡Es horrible! ¡Vergüenza le debería dar! Y acá ¡sí! ¡Qué descaro más grande! ¡Qué descaro! Hay un hilo que lo dice todo de alguien que se llama Ceres Serena, no sé, que era español, me lo encontré, agarré y me echó acá, hola. Y básicamente cumbiamos la... ver tus muñones mejor. ¡Oh, weón! ¡Estoy en la portada! ¡Bien hecho, infiniazos! Un hilo de Twitter de weas de VTuber. Me siento en canales y solamente veo a la pía. Que no hay Dragon Ball Z, la concha de mi madre. ¡No, Fideo! ¡No, Fideo! Que se quede, que se quede. Bien. Eso, ahí, Fideo. Y traemos a Fideo para que nos baile. ¡Sí! ¡No, mi pierna! ¡Fideo, no! ¡Mira, qué te pasó! ¡No, Infinia! ¡Muerte! ¡No, Fideo! ¡No, ahí sí tengo no, pierna! La suya, ¡no, no tengo pierna! Ahí sí, eso, eso. ¡Eso! ¡Mantente hablando para tener pierna! Ahí está, perfecto. Bien, perfecto, mira que vamos. Si la animo, el Infinia se descompone, boludo. Tráigale una coca, por favor. Sí, por favor, una coca. Necesito estar como Baki, tomando una coca así. Una cocucha antes de agarrarte la Infinia. Con una banana. Abocado palta, bien, se dice palta. No, qué terrible, imagínate si impera una VTuber y que tenga pololo. Oh, no, ya pongo la cita, ¿no? Ok, es horrible, muy horrible. Tanto que voy a leer un hilo de 6 imágenes. Y el hilo dice: eso mucho. La señorita Ceres Serena nos hizo una pequeña historia porque aparentemente esto que aconteció ya había acontecido antes. Y dice: sí. Si bien ha saltado un nuevo drama sobre esto, no es la primera vez que pasa. En 2018, en 5chan, un usuario anónimo posteó varias pruebas que llevaban a pensar que Mafu Mafu y Mikeneko estarían saliendo. Una pregunta mía, ¿sabe quién es Mafu Mafu? Yo sé que es un chabón que canta, me parece. ¿Alguien a ver, eso es un Utaite. Y eso es una canción de Chibaya. ¿Así? Sí. Mafia, ¿sabes quién es Mafu Mafu? ¡Ah, ni puta idea! Bueno, yo sé que es un chino que canta. Acá la señorita Kaipi Streams nos va a decir quién es. Hola, Kaipi. ¿Me podés decir quién es Mafu Mafu? ¡Ayúdame acá, por favor! ¡Kaipi, ayuda! ¡Kaipi! ¿Qué? Ahí está. Hola, Kaipi. Te hemos traído acá por tu buen conocimiento. ¿Nos decís quién es Mafu Mafu? Bueno, imagínate que es como un cantante que cantaba canciones de Vocaloid y se hizo famoso en YouTube. Y bueno, un idol. ¡Tadá! No necesitamos la Kipi. Acabo de encontrar en la Wikipedia. Correcto, adiós, Kipi. Cuéntame. Bueno, mira. Es un autite. Autite. Es un autista. Como nosotros. También es compositor original de música de Vocaloid. ¿Cuánto, Virgo? Imagínate comprar música de Vocaloid. Bueno, este señor se está culeando a una bitu. Acá están hablando de que Mafu Mafu y Mikeneko es Rusia.
No sé cómo saben. ¿Cómo saben esas cosas o lo de esos doxeos? Bueno, ya están todas doxeadas, la grande. Estarían fácil. Saliendo. Esto rápidamente se hizo viral y llegó hasta el mismo Mafuma. Ah, perdón, hice mala voz. Mafumafu. A continuación, dejaré las pruebas que su usuario anónimo posteó en 5chan y que desataron el drama. Me dio mucha paja poner todas las pruebas, simplemente sepan de que... Sí, esos tweets igual te dicen todo, ¿ah? ¿Eh? Sí, me dicen todo. Absolutamente todo está en una relación. Sí, sí, es que los tweets decían algo así como Rusia subía una foto con una taza de gato, Mafumazo subía una foto con la otra taza de gato. Rusia subía una foto, no sé, con una pija. La pija aparecía de fondo en una foto de su... Ah, no, en su bola, sí, sí, muy concluyente eso. Poneme la 12, quick. Pásame la 2. Enseguida. Y lo sigue chateando acá, Esto es bienvenido a ser fluffy. Es horrible ser fluffy, la verdad, Es horrible ser fluffy, en todo aspecto. Y dice... No me gustaría hacerlo. La verdad que no, ¿no? Es horrible. ¿No te parece que la vida del fluffy es muy, muy triste, pía? Pobrecito, no. Horrible. Sería demasiado triste, sí. Horripilante. Demasiado. Y dice la piba... Luego de todo este drama, al parecer, el manager de Mafumafu salió a decir que todo fue un malentendido y que en realidad todo fue casualidad. ¡O fue causalidad! Luego de este post, todo murió. Y sí pudo ser una simple casualidad porque no había nada que los conectara más allá de... Puntos suspensivos. ¿Más allá de qué? ¿Más allá de qué? ¿De qué? Acá el chabón dice, y lo va a leer el Mason. Disculpe por la noche. Parece que se dice que Mafumafu está saliendo con el distribuidor Mikineko por la combinación de vajillas y peluches. Pero no existe tal hecho. Pedimos disculpas por la molestia causada a otro por el hecho de que no está desarraigado. Habla muy raro los chinos. No hay nada más chato que entrar y decir disculpe por la noche. Llega, dice disculpe por la noche, dice cualquier cosa, se va. Disculpe por las nachas. Un chat, ¿se dieron cuenta que el chabón se llama Uni Mafumafu y acaba de llegar la Umi? ¡Coincidencia! ¡Mafumafu! ¡Umi, por favor, ayúdame! Umi, por favor, pase al estrado en estos momentos. ¿Dónde para está dar la su Umi? Declaración. ¿Dónde está? Mira, la quiero ver acá. Que venga a hacer. ¿Dónde está la Umi del gobierno? A ver, acá, que venga a decir que es un Mafumafu. Que no venga a decir que es un Mafumafu porque se ve muy informada. Acá la única ayuda que va a tener la Umi va a ser de la pía. Todos los demás estamos en su contra. Vení, Umi, entrá, no te hagas la pelotuda, no preguntes, vení. ¿Se dieron cuenta que este es el único canal de Twitch donde pueden ver a la Umi, no? Según ese de seguirnos, nos queremos. Tenemos la exclusividad, parece. Tenemos la exclusividad, sí. Tenemos la exclusividad de Umi. De Umi. Sí, ¿verdad, sí, Umi? Favor, Umi. Vos... Igual creo que Umi estaba del orto, creo que no podía venir posta, como... No sé, pregunta y después piensa, sí. Igual lo dijo Lifiria. Hola. Manifiéstate, Umi. Azarashi, Umi. Umi. Sexo. Hi, hi, hola. Perdón, tengo COVID. No, no. Nunca voy a escuchar con tanta alegría decir eso. Umi. Claro, si yo tuviera la pista tan grande, te estaría feliz. Primero te acaban de dar 100 bits, porque te quieren. Y ahora te van a dar muchos más. ¿Verdad que hay alguien que va a donar 1000 bits por la Umi? ¿Verdad, Umi? Y solamente por la Umi. Todo sea por la Umi. Contame, Umi. ¿Quién es Mafumafu? Es un cantante, un idol. Creo que el término para él sería un... no recuerdo ahora el nombre. Nai, no recuerdo, entiendo. Sí, es un idol, pero tiene como un derivado, pero no sabría cómo explicarlo. Pero en fin. ¿Utaite? Gracias, me había olvidado. La lista de información es muy conocido por. ¿Cómo se llama esto? Hacer muchas canciones de. Tengo el ventilador prendido. Ajá, de Vocaloid. Ajá, Pia, ¿qué te parece eso? ¿Te parece que esto ayuda al caso de la Umi sobre su apoyo a Carabineros de Chile y que voto a Cast? No. Bueno, quizás un poco, pero necesito más argumentos. ¿Qué tenés para defenderte, Umi? Por favor, decime. No sé, yo ya no sé qué. Pia, por favor, empezá el roleo de la policía mala. Pregúntale. Ya, Umi. Corny, podemos pasar. Ninguna de las dos cree esto. Pero más vale que hable. ¿Por qué defiendes a Carabineros de Chile? No sé qué responder. ¿Por
qué? ¿Por qué se pone a hablar de política? ¿Por qué se pone a hablar de política? ¿Mi cuánto se llama? Mi acusada está siendo agredida por Pia Kokoro. Quiero que entre el... ¿Cuánto se llama? El... ¿Te dan cuenta de que la Pia también es facha? O sea, hicieron toda la weá al revés, y mis culiados de mierda. Sí, son dos fachas, pero la facha está peleando con la otra facha. Disculpame. Pero si todas las youtubers son fachas, pues bueno. Bueno, ¿qué opina el juez Fideo? Uy, muy cierto. Tiene mucha razón. Okay, me enojo que no puedo entender ratón, así que bueno, dijo que son putos todos, ¿sí? Tiene razón. No puedo luchar contra él. Yo amaba a Pecora. Lástima que se murió. Ay, no. Pobrecita. Entonces, Pia, ¿podemos terminar diciendo de que la Sarashi Umi es culpable? Sí, la declaro totalmente culpable. De hecho, ni siquiera se molestó en negarlo. No, lo admitió enseguida. Señorita Umi, por favor, le pido que diga algo. Yo no controlo a la Pia cuando se pone así. Mira sus ojos. ¿Te parece la cara de la Pia de esa? Yo no la puedo controlar. Cuando se enoja, tipo, me supera, me rompe el orto. Así que, por favor, Umi, decí que, por favor, al menos acepta los cargos, porque te va a hacer mierda esta piba. Te lo digo yo como amigo. Me agarra la piña. Achuta, ay, ay, ay. ¡Ay, es muy tierna! ¡Lo dijo! ¡Déjame tomar una foto! Oye, como que tiene un hoyo en la cabeza la vida. Sí, sí, es que está enojada, Es que cuando me enojo se me deforma la cabeza. Pasan qué cosas. Bueno, gente, esa fue Sarashi Umi, ¡qué divertido! ¡Wow, me votó tanto que voy a donar 10.000 bits! Eso es lo que dice el chat ahora. ¡Qué ganas de donar muchos bits! Ok, poneme la imagen 3, quick. ¡No! ¿Por qué tenemos que seguir con esto? ¿Y los tres? ¡Cállate, chabón! ¡Estamos informando! ¿Y los tres? ¡Es necesario, Fluffy! ¡Nuestra cita puede esperar! ¡No, sí. No puede esperar! ¡Quiero ponerla ahora! ¡Pero no es que esto es importante! ¡Una VTuber está cuqueando su chat! ¡Y invadió Ucrania! Uy, ¿quién vive en Ucrania aquí? Nadie, así que no le importa. ¡Horripilante! ¡Esto es tan importante que la Pia va a leer las siguientes partes del hilo! Por favor, Pia, iluminamos. ¡Te quiero, Marisa! Espérense, déjame. Espere que obviamente ella tiene la pantalla abierta de Radio Fura y estaba viendo en todo momento lo que está pasando. Yo lo tenía a 140, pero ya. ¿Tengo que leer toda esa imagen? Sí, tenés que leer toda esa imagen. Y roleándola. Ya. Espérate, muevo pantalla, no me deja leer. Ahora voy a sacarme. ¿Quieres que te pase la foto, boludo? Dios mío, esta VTuber con la que trabajamos, la puta que me parió. Toma, ahí la tenés. Pidió la niña acá, carajo, la concha. ¡Ay, dale, que me retén! ¿Ahora sí? Y ahora, por favor, proceda. Unas fotos de platos y vasos que podrían ser comprados por cualquiera más en Japón y una página tan grande como Amazon. La cosa siguió igual por un año o dos. Y luego, cuando estuvo de moda jugar Among Us, ¡lo dijo! Mafu estaba haciendo un collab con varias personas. ¿Puedes volver a decir Among Us, por favor? No se escuchó bien esa parte. Lo repito. Cuando estaba de moda jugar Among Us. Muchas gracias. De nada. Mafu estaba haciendo un collab con muchas personas. En el que parece, por accidente dijo el nombre de Mitch. Y al segundo se dio cuenta de que diría de lo diría, por lo cual se puso nervioso y creo siguió que se comió la comida. No importa, era pollo, así que siguió repitiendo la palabra mi para intentar encontrar otra palabra para no delatar a la persona detrás de ese nombre. La palabra Michan es un acrónimo del nombre real de Ura Rusia. Comúnmente se hace esto en Japón cuando tienes muchísima confianza con una persona. De lo contrario, es visto como una falta de respeto. Oh, a
A continuación de esto, sus compañeros intentan hacer control de la... Al ver que Mafu Mafu se pone nervioso, sus compañeros intentan hacer hacer control de daños y lo ayudan gritando y diciendo la palabra llave o diciendo Mi-chan, entre paréntesis, hermanito, ya que suena igual a Mi-chan. Aquí el video files.catbox.mo/8okg4.mp4. Muchas gracias. Increíble, la puta madre. ¿Cómo redacta esta mujer? Dios mío, la adoro. Poneme la imagen 4, quick, por favor, no, ¿eh? No veis que hay más imágenes, conche. Tu ay, qué horrible ser el flojo, weón. Dale, quick, ahora viene el contexto, Umi. Se está desarrollando. Tía, te voy a funar porque no me sirve el link. Sí, no da ningún lado. Y la funa dice: pero otra vez. La cosa siguió igual, ya que de nuevo podría ser otra casualidad, porque no había nada que probara que en realidad esa tal Mi-chan era Rusia. Pero algo que sí encontró luego de esto es el canal de YouTube de Mikeneko, en el cual no solo sigue a Mafu Mafu, sino que también sigue a muchos de los amigos que Mafu Mafu, de los que estaban en ese collab, sí, esa no se estaba en el acto. Imagen 5, ahora, tiki tiki. ¿Tan rápido? Ahora, sí. Bueno. Viene la parte turbia. Era. Ahora pasamos a la actualidad. ¿Qué pasó? Ahora saltamos al presente, donde durante un stream de GTA V de Rusia se ve que recibe un mensaje de Discord de Mafu Mafu que dice: ya terminé la transmisión de hoy, voy regresando, Mi-chan. Ahora bien, esto nos parece grave, pero recordemos que Mafu Mafu negó toda conexión con Mikeneko. Es decir, según sus palabras, ¿cómo lo hizo? Él no tiene ninguna conexión con ella. Entonces, ¿por qué le envía mensajes diciendo que está volviendo a casa si no se conoce? Está volviendo, o sea, está ahí, se fue a streamear a otro lugar y ahora vuelve. Un poco recordemos, raro. Es una persona pública. Que una persona pública mienta a Japón es muy grave. Otro problema es que Rusia es una chica que brinda contenido Girlfriend Experience, que sería algo así como chica que termina de experiencia, mamá. Solo ha pasado unas horas de lo ocurrido. Y antes de seguir, vamos a darles un poquito más de contexto de esto. Rusia estaba haciendo collab con... ¿Quién es la piba esa, Mazer? La de pelo rojo. Es medio conocida. Medio conocida, hijo de puta. Es la generación cero, si mal no recuerdo, de HoloLive. Es tremendamente famoso. Seguramente la conoces por el din, 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 din. ¡Ah, es ella! La Sakura Miko. Es tremenda bocha, me encanta. 10 de 10, la Sakura Miko. Ella jamás, jamás en su vida me diría NTR, ¿verdad? ¿Verdad, Miko? ¿Verdad, Miko? Bueno, estaba jugando GTA V con Miko. Y ya desde hace un tiempo atrás, a Rusia le decían: che, Rusia, que se te ven las alertas de Discord. Y Rusia como que le chupó un huevo. Y mientras estaban jugando, recibió un mensaje de Discord que se vio en pantalla, como pueden ver en la imagen, del señor Mafu Mafu, que es este cantante medio trolo con el que ya hubo como insinuaciones con ella, diciéndole: che, ya terminé de streamear, voy a casa. Mi-chan, diciéndole Mi-chan encima. Y ahí la gente explotó. ¿Se acuerdan cuando la Amelia le había mandado un mensaje a un mod diciéndole a alguien y hubo 15 teorías de que el chabón era el novio y lo doxearon y se dieron cuenta lo que lo doxearon al juego? Era un pelotudo nomás, no era el novio. Bueno, esto es peor, porque pasó lo que vimos antes. La gente ya había linkeado ciertas cosas de ellos, ¿no? Mirá, este tiene esta taza, este también, esta tiene este collar y este coso aparece en la foto de él y no sé qué. Y como que los están linkeando con que aparentemente viven juntitos en pareja. Y eso es imposible, conchetumare. No, ¿qué? Ay, no, no, terrible. Sí, muy es interesante. Es horripilante que una Girlfriend Experience tenga novio NTR. Y ahora viene la parte importante. Todos los virgos de mierda se empezaron a pegar un tiro. Quick, poneme la imagen. Virgos pelotudos 1. Justo la que no tengo lista, weón. La haré conseguida. La concha de mi madre. El pibe tenía la 2, la 3, la 4, la 4 de nuevo. Pero no la 1. 1, sí, señor. A ver, Corny, pregunta. ¿Cuánta plata crees que puede gastar un virgo? Es muy gracioso porque hay una imagen que lo dice. Ahora se la ponemos. Literalmente una putísima. Se la ponemos al virgo y ya no va a ser virgo si hacemos eso. Ay, no. A ver, yo creo que 3, 2, 1.
alguien que no te va a responder te va a donar, no sé, $10, una cosa así, algo. No, eso me gusta. Toda la guita. Acá los virgos, hay dos grupos de virgos, en realidad hay tres. El primer grupo son los que están tristes porque la Rusia está con alguien y se quieren pegar un tiro, porque según ellos, Rusia era su novia. Están los segundos que son lo mismo, pero con Mafu Mafu. Y después están los terceros, los chat, los radiofuna, que apuntan con el dedo y se ríen. Este es un tweet de un virgo que dice lo siguiente: rojo empastillado. Tremendo rojo empastillado, boludo. Uraja Rusia, estoy triste. Dije que te quería tanto. Pero pero también dije que voy a aprovechar de que no me dé, voy a mear en la pared. Pero cuando vi esa notificación, mi cabeza se puso en blanco. Y mis emociones se pusieron mal. Mi mundo, ¿qué debería hacer a partir de ahora? Dime, compré mucha medicina, porque ya no puedo aguantarlo más. Quiero tomar esto y morir. ¿Qué te hace sentir esto, Pía? Tremendo virgo. No, es muy triste. Y si te da vergüenza ajena, vamos a ver Virgos Pelotudos 2. ¿Qué pasa? Rusia, ay, tan bueno fue. Dijiste Virgo Pelotudos 2, enseguida. Ahí está. Sí, 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 este no es el peor, Pía. ¿Qué pasa? Como dijimos, Rusia vende una Girlfriend Experience. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que esa piba rolea que es tu novia, que te quiere, te dice cositas lindas, juegan jueguitos, está ahí para vos. Y su merchandising medio que a veces representa eso. Hay un merchandising incluso que se vende con un anillo de casamiento, porque te casaste con la Rusia. Miren qué bonita. Dios mío, santo, quiero uno de esos. Sí, para casarte y tirarlo ahora, porque todo el mundo está vendiendo el merchandising de Rusia muy barato. ¡Oh, hay que aprovechar! Y dice... Pero al menos puedo jugar con la PlayStation del pololo de mi esposa, weón. Sí, siempre podés reír. Qué lindo el novio de mi esposa, me trajo la PS5. Amable. Después de mi vasectomía. El anillo de casamiento de Uraja Rusia. No tenía el dinero, así que vendí los zapatos que me había regalado mi madre en mi cumpleaños para poder comprarlo. Pensé que la versión ilimitada se iba a acabar pronto. Y yo pensé que podría estar contigo para siempre. ¿Por qué, Rusia-chan? No. ¿Qué te hace pensar eso, Pia? Qué mal idea ahora. ¿Qué te parece, Pia? Contame. Es muy triste. Muy virgo y muy triste. ¿Cuánta virginidad en este mundo? Más aquí me llegó el olor. Tengan en cuenta, Fala, que Japón es un lugar muy distinto acá. Muy complicado, con muchas costumbres. Japón, estadísticamente hablando, me parece que era, no sé si vos, Quick, quizás tenés la data, vos sos el más grosso. No me acuerdo si era un 30%, 20%, algo así, de los hombres no van a estar en pareja por el simplemente hecho de que no hay mujeres. No hay mujeres suficientes en Japón para que todos los hombres tengan una pareja. No tengo los porcentajes, pero sí sé que es una parte importante de la población y los casos llegan a ser como raros, por lo menos para un latinoamericano que estamos acostumbrados a ser como más de piel, como se dice coloquialmente, que somos personas más cercanas, de abrazo, de mostrar afecto en comparación a los japoneses, por lo menos. Y pasa, por ejemplo, que sus relaciones son raras. Por ejemplo, hay hasta matrimonio de japoneses que llevan más de 10 años. Y si es que no lleva más tiempo, y el marido prefiere jugar con sus muñecas sexuales en vez de su esposa, y lo tienen conversado. Y es como que su esposa convive nomás con él. Es como tener un gato, así convive nomás, almuerzan juntos, quizás alguna wea. Pero el hombre tiene su devoción entregada a un objeto inanimado y es completamente. Y bueno, si la muñeca se parece a la piel, no lo culpo tampoco. Y a mí lo que me... Digo, no, qué terrible la cultura. Ya hablaron del tema del anillo de compromiso. A mí la muñeca me... es una VTuber, la hicimos. A mí lo que me llama la atención, escuchando que está la pía de invitada acá, sabiendo que ya cagaste con tu sitio, se fue a la mierda. ¿Qué harías tú en la posición justamente de Rusia en este momento? Imagínate. No, si fueras el Cook, ¿qué harías? Las dos preguntas. Primero, si fuera Rusia, por ejemplo, la Rusia todavía no ha declarado nada. Se mantuvo callada desde hace días. Bueno, una pelotuda. ¿Qué pasó esto? Hololive le dijo: cerrar el orto, vamos a arreglarlo. No está haciendo nada, Hololive. Bueno, deben estar pensando, ¿qué hacemos?
Bueno, pero ya se está explotó la bomba. En una empresa grande, la presión la tiene relaciones públicas y la van a sancionar. Pero si tú fueras una VTuber grande independiente. Fuerte independiente. Si te filtra, te estáis pololeando. Uy, no, terrible. Podemos. Sí. A ver, ¿qué haría yo? No creo que llegara a ese nivel de virgo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos a ver? A ver, si eres muy grande, vaya a tener no solamente hartos virgos, no solamente hartos sims, sino vas a tener esquizos. Como el del tweet, por ejemplo. Sí, como todos los tweets que vamos a ver ahora. A ver, igual hay que tener en cuenta, acá es muy distinto que allá. Tipo, acá la gente tolera que la VTuber tenga novio. Quizás haya uno que otro no, pero en general, tipo, Nimu ya lo dijo abiertamente que está de novia con el manager. Y la otra vez estaba en stream, llegó y le comió la boca en medio del stream, boludo. Y la gente... ¡Ay, viva el novio! No sé qué, no sé cuánto. Así que, más allá de que se filtre tu vida privada, más quilombo de ese no deberías. Pero alguno que otro virgo va a decir... con mi campesina de pollos grandes y buenas pechugas, pero fuera de eso, muchos no te van a joder. Pero pensá desde el punto de vista como es Japón. Imagínate, vos sos un virgo que toda la secundaria te hicieron bullying. Imagínalo, nosotros no tenemos que imaginar nada primero. Sí, toda la secundaria te hicieron bullying. Saliste, estudiaste una carrera de mierda y te rompiste el orto. Ahora, todas las mañanas te despertás temprano. Te tomás el tren ahí, el tren bala a Tokio. Laburás como un hijo de puta. Hay veces que no podés volver a tu casa. Tenés que quedarte a vivir en un hotel cápsula para poder seguir laburando y tenés muy pocas horas al día. Ni eso, se duermen en la oficina. Se duermen en la oficina. Ay, es horrible, boludo. Tenés poquísimas horas al día en las cuales podés hacer algo que usas para comer, para dormir, hacerte una paja o dos... y ver a tu VTuber. Ahí está la Rusia. Jugando con vos, diciéndole que te quiere. Te dice cosas lindas. Y vas y te compras sus cositas, ¿no? Que su anillo de bodas, su merchandising, su mousepad con tetas sin tetas. Ay, mi favorito. Y te enterás de esto. Te enterás de esa chica que estaba para vos, que te esperaba, que te saludaba, que te recibía después de trabajar. Está culiando con un idol. ¿Qué se siente que tu super chat que ella leyó los usó para comprar con vos? No, no pueden ser. ¿No se te cae el mundo? Sí, se me cae el mundo, el poco mundo que tengo. No sé. Un saludo al bro que dice me pajeó. Un hombre simple. Yo igual. Bien, simple y directo, como tiene que ser un genio, yo lo aplaudo bastante. Soy fan. Muy triste. ¿Qué? Esta es la vida de los japoneses. Pero hueveo, si lo ponéis desde ese punto de vista, es deprimente. O sea, nosotros estábamos burlando porque es de una cultura muy distinta a la nuestra y una realidad muy distinta a la nuestra. Bueno, no tan distinta, somos unos tristes culiados y tenemos prácticamente un celibato forzado. Así que, o no, lo acabamos de decir. ¡Oh, no! Buena, no lo cobra Link, por eso. Y... pero en el caso de estos weones, es deprimente su estilo de vida y realmente su única ventana, digamos, que lo hacía sentir bien, era ver a su monita china diciendo que lo quería. Y que de repente lo único bueno que te aferraba a la vida se te vaya a la mierda, es como... de verdad que es deprimente, pero no puedo evitar sentir que tenés que ser muy agüeonado para que tu principal pilar emocional sea una monita china, weón. Perdón que lo diga, claro, en este programa, sé que es el peor lugar para decirlo, pero... tenés que tener otra weá más en tu vida, que sea un interés, no, alguna cosa. Es estilo culiado de vida enfermizo, weón. Decepcionante. La cultura ya es tan trabajólica que por eso mismo la industria del entretenimiento, y esto lo hemos dicho en el programa, está tan desarrollada. Piensa que, no sé, tienen gachas porque tienen que jugar 10 minutos nomás y seguir produciendo en el metro, ¿cachai? Y lo mismo se superpone en todo, en los monos chinos, en los juegos, en todo. Buena sub, Nolo. Gracias, Nolo. Increíble, regalando una sub, un genio, jugador, leyenda, te queremos. Pía, y 150 personas. Sí, muy bien, gracias. Ahora suscríbete a mi canal. Ay, madre, dame platica, no pierdo nunca ya.
Y tenéis que pensar esto, está el tema cultural y el tema empresarial. Hololive abusa de que Rucha es la Girlfriend Experience. Tal vez desde el segundo cero, ella fue orquestada para hacer eso y por eso su evento de aniversario fue el anillo de engagement, el anillo de compromiso y todo eso. Muy bonito, de hecho. Y justo que ella, uy, se le escapó eso, también está la teoría de que lo planea incluso porque está presionándolo para que se casaran pronto. Esa teoría me parece muy buena. De hecho, quiero saber si es que le pasé la imagen al Quick. Sí, viene eso la Rusia, como me gusta. Se llama teorías conspirativas, pero igual no la pongas porque son solo texto. Anda poniendo la imagen que se llama uno que le dio la depre por pelotudo. Por esa me estalló la teoría. Qué específica. Qué específica imagen. Dame un segundo, déjame sacar la otra. Las teorías dicen: Mikeneko, que es la piba esta, la Rusia, le ha pedido a Mafu Mafu que casarse hace un tiempo. Mafu Mafu es mucho más popular y sus fans no quieren, ¿no?, que el chabón se acerque a pibas y estas cosas. $30,000, conche tu madre. Gracias. Bienvenido. Por la suscripción. Gracias a Netaros. Gracias a Netaros. Tú eres pulento, Lolo, compadre, no. $30,000, conche tu madre. Cato, 15 palos. Tranqui 120. Mikeneko ya tiene 33 años. Ya está en edad de casarse. Tengan en cuenta que en Japón, si no te casaste para los 26, la probabilidad de casarte baja, pero hasta la concha de la lora. Es muy baja. Porque es un pastel de Navidad. De ahí viene el término. Después del 25, nadie te quiere. Nadie te quiere. Son unos hijos de mil puta los japoneses. No entienden. De hecho, la única forma de casarse. Pues, no, son hijos de puta. Está vieja ya. Los 26, vieja, vieja. Horrible. Ya no sirve. No, ya no acepto que vieja tener 26 años. Vieja, vieja. No. Esta mesa se fue volando. No. En la mesa fantasma. ¡Ay! ¡Fideo desbloqueó el póster! ¡Qué miedo, me asusté! Perdón, le dije yo, Sama el fideo y creo que lo usó demasiado. De hecho, Rusia se hizo la boluda sobre esto hasta que la gente le empezó a decir: che, dale, hija de puta, estás acá. Y en conclusión, muchos están pensando que Mikeneko se quiere casar y Mafu Mafu no. Entonces, ella hizo esto para meterle presión. Bastardo, ¿eh? Acá tenemos al Virgo de Virgos. Podemos ver. Expongo un poco, explayo un poco más lo que dice Corny. ¿Cuál de ustedes es? Saben, esta teoría ejerció fuerza más que nada porque varias veces a Rusia le habían dicho: che, mira, se notan las notificaciones de Discord. Por favor, ojo, cuidado, puede llegar a pasar cualquier cosa. Y la Rusia ni pelota les daba. Ni mágicamente, de la nada, quien tiene a su novio en Discord con ese nombre. En vivo, justamente, la mensajeó en vivo. Así que hay teorías de que no sé si uno le estaba presionando a la otra a casarse, que no, que sí, que no sé cuánto. Y al final pasó esto. Así que es un rat de los dos lados. Podría haber pasado cualquier cosa. ¿Es un rat? ¿Es un rat? ¿Oh, qué rat? ¿Un rat? ¿Uno gay? Es un rat. No, uno gay no, es un jap. Bueno, yo tenía que seguir con lo de la orca, entonces yo sé, pensé que el 20 iba a seguir con otras cosas. ¿Qué pasa? Acá tenemos al menos Virgo. Al menos Virgo se llama Orca. Y podemos ver que la persona que más superchat le dio a la Rusia es el señor Orca, que le dio 1.305 superchats, con un equivalente de $34,000 a lo largo de, voy a suponer, 2 años. Miren los superchats, miren lo que factura una VTuber en Japón. 34.000, 33.000, 23.000. Cosa de verdad sale más barata. Sí, 23.000, 23.000 y 19.000. Y esos son solo el top 6. Bueno. 6. Actually, con esa plata te armas un computador gamer. La verdad. Uno muy, muy bueno, la verdad, Les recuerdo que Rusia de por sí ya venía siendo la que tenía. Era la número uno en Super Chat de todo Hololive, superando a Coco, quien la recontra re rompió en el momento que se fue de debut, e incluso a la coneja graciosa, como Pecora. Así que, y bueno, al resto que no dan nada de plata a Hololive. Pero sí, era la número uno por un montón de tiempo y la sigue siendo hasta, no sé, el próximo mes. Bueno. Hasta ahora, XD. Me da miedo, las cosas aparecen y desaparecen, creo que estoy muriendo. Fideo, deja de utilizar tus poderes mentales.
Fideo está usando sus poderes mentales para manipularlo. El señor Oka tiró un montón de tweets tristes y hechos pija, boludo. ¿Por qué? Por esto. La gente sabe, son todos tweets de ay, me quiero pegar un tiro, no sé qué decir. Ay, debería ver anime para sentirme mejor. Dijo nadie nunca. Dijo nadie nunca, boludo. ¿No te parece triste esta situación, Pia? ¿Y no te dan ganas de ser Gearfer Experience al ver lo que ganan? Sí, más antes me dan, de hecho, creo que lo empezaré a hacer. A ver, dame una muestra, ¿cómo a sería ver la Gearfing Spin de Pia Kokoro? Wow, Queen, ¿cómo te dejan tener dos platos? Sí, ¡ah, oh, impresionante! A ver, tengo la idea, que la Pia sea la portada de todo, pero tengamos que darle una dote, así, tengamos que darle un pollito. Y ella nos da un anillo. Una wea así. Yo le doy mi pollito, eso es lo que quiere. ¿Pero el pollito pío o el pollito no pío? Pollito, el pollito lío. El pollito pío y el dame tu cosita. Los dos pito al mismo tiempo. ¡Bienvenido a la Bienvenido a la Greca! Vamos a tener que hacer una audiencia. A ver, ya. La mejor Griffin Experience. Si se lo gana, se gana ese sueldo. El sueldo que tiene a tu derecha, ese va a ser tu sueldo. Estamos iniciando stream. Ahí yo, señor chat, obviamente entrando a... Chat y chat al mismo tiempo, a los dos cuentan. Entrando a la casa. Cariño, ya llegué. Ahora entro yo. Siempre estuviste ahí. Esta es la parte que decís que tan temprano. No, amor, no es lo que parece. Que tu madre despedía el tiro. No sabe hacer su trabajo. Vamos a ver que me estás sustituyendo el papel. Con Asarachi Umi no puede ser. Vamos a hacerlo bien. Vamos a mostrarte cómo se hace. Infiria, te toca. Es una decisión para mí. Por fin puedo volver a ser mi propio Ogenrat. Cariño, ya llegué. ¡No, boludo! ¡Eso lo tenías que decir el Floppy! ¡Parecen los tres chiflados! ¡Pero por qué no lo dijo! Floppy, tu frase. A mí no me gusta el NTR, me gusta el NFT. ¡No, eso tampoco! ¡Cariño, ya llegué! ¡Risa en la ta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esquivó, esquivó! ¿Tan temprano? ¡Sí! Nunca para. La verdad que me parece que el Infinia debería hacer la Infinite Experience, ¿eh? Dale los 15 palos al Infinia nomás. Ay, yo lo quería. No, muy tarde. No, lo hiciste terrible. La verdad que me parece una verga. Pero en consecuencia, lo que acá nos estamos preguntando todos, que es lo más importante, más allá de reírnos de los virgos y si alguien se va a morir, es ¿qué es lo que va a pasar con Rusia? Vacilón. Porque hubo un golpe muy fuerte a la economía de Hollow Knight, porque de verdad hay un montón de sims que están desertando, vendiendo sus cosas, rompiendo todo y mandando la mierda a Rusia, y muy posiblemente eso se vea afectado en sus próximos streams. Seguramente tenga menos donaciones, y este escándalo salió hasta en la tele, boludo. Todavía no hay mención de lo de Hololive, porque tampoco podés castigarla por algo que no sabés si es un error o no. O sea, sí, la podés suspender, ¿qué? Una semana o algo así. ¿Está rica la comida, Quick? ¿Está buena? Sí, ganó más. Sí, te van. ¿Estás cómodo ahí? ¿Estás cómodo? Está como quiere, ¿eh? Tiene... Está calentito. Es la mejor parte de ser garzón, güey. Te comí todas las sobras. Y cuando tu estándar está en el suelo, igual que con la polola, no importa también lo que venga, pues dale nomás. Adentro nomás. Eso. Entonces, gracias, no lo cobra Link por la sol. Y ahora, ¿cómo tiene que ser? No lo cobra. Boludo, simplemente. Voy a poner el increíble XD. No, un Fluffy. Bueno, no importa, se me chipoteó un Fluffy. Ya probé ese XD, está muy rico. Él no lo compra al Link, me parece que ni siquiera tiene sub y me regaló una sub. O sea, este señor está como... Pero no... Recuerden que si tienen sub a Radio Funa y están en el Discord y tienen linkeado esas dos porongas, pueden entrar a los canales Not Safe for Work. Que es muy importante el Not Safe for Work. Very, very importante, gente. Tienen esas cosas acá. Pero... Recuerden que el arte no, pero Not Safe for Work es buenísimo. Pia, me interesa saber... ¿Qué te
parece todo este escándalo? ¿Qué sacaste vos de lo que estaba pasando acá con Rusia? ¿Cuál es tu opinión? A ver, si lo veo de este lado del mundo, me parece muy... ¿Y quién es bueno o quién es malo? Un poco de los dos. Okay. Tirado más para bueno. Para bueno, ok. Porque, jaja, Virgo, qué risa. ¿Qué le pasaba? Tu ropa distinta a la mía, ay, qué. Pero si lo veo de su lado del mundo, es muy triste. Demasiado triste. Qué lamentable. A veces... No, iba a decir algo que no, la verdad no. Nunca agradezco nacer en el tercer mundo, pero... Nadie. No, nadie, ni siquiera por eso, pero... pero, no sé, toca ver qué pasará. Dentro de mí siento que por un lado puede ser que digan ya, bueno, X, pero creo que no, creo que eso no va a pasar. Pero, a ver, ponte del lado de la Rucha. ¿Qué pasaría si estás viendo... por tus propios ojos, como todos los días, gente que tú conoces, que ves en tu chat, diciendo que se van a corbatear mil veces porque se te filtró, no sé, un mensaje de Discord? No, sería muy potente. No sé, ¿te pones empática con los Sims o dices, ah, qué Virgo XD? Sí, también como boludo. Porque pueden ser las dos cosas, tal vez desde el otro lado, siendo tú la mona china, en verdad dices, bueno, selección natural, ¿por qué se van a matar por esto? O pueden decir, no, qué terrible, gente que yo sé que me apoyó y veía sus comentarios están mal. Pueden ser esas dos interpretaciones. Es que, a ver, por un lado sí es como, ok, ¿qué les pasa? Pero también es triste. Yo creo que Rusia debe estar para la amarrada, porque no es poca cosa que alguien suba una foto a Twitter diciendo que se va a matar porque su monita china tiene novio. O sea, no es algo suave. Soy un japonés. A ver, ¿cómo te explico que sí, creo hizo, que mínimo dos personas habrán muerto por esta de Rusia? Mínimo. Mínimo. Y el orca ya se corbatió ya. El orca se está pero matando. Está. Vio un hentai y se murió. Yo creo que a Japón no le va a gustar esto. Sus índices van a subir. A ver, espérate. Estamos hablando de Japón. Bueno, la mitad de los weones que están allá están fantaseando de que su esposa le haga NTR con alguien, weón. Y mejor sea un idol. Wow, me está diciendo que los fans de la Calliope y de la Oli siempre tuvieron razón. Boludo, sí. The Big Tree. Literalmente ya son los The Big Tree. Está, hermano, hay que adelantarnos a la industria. Yo no, yo no quiero que haya otra VTuber con temática de muerte o cadáveres, boludo. Ya estoy harto de que me cuquen. Mal, todas las que tienen muerte te cuquean. Ay, te matan la corneta. El tuyo, la sí, boludo. Ahora el Quick debe estarte culiando. Ahora mismo una vez. No puede ser. No puede ser, Quick. ¿Cómo se debe te ser paralítica? No, tal vez a Fideo, pero si pasa eso se corre a todo el chat. Así que vamos a decir que no. Pero si en estos momentos está teniendo una romántica cita con Fideo. Está teniendo una cita con Fideo. Y creo que era verlo comer en el suelo, pues, weón. Así que le puse la música. Ya, si querís nomás, por rata culia. ¡Chucha! Está enojada. Creo que no le diste comer, Mazer, Le di las sobras, pero de los que comieron estos sucios de mierda. Puta, pura caca. Puta, pero, oye, ten cuidado No, dale. Bastante feo, bastante horrible. La situación de Japón siempre es jocosa porque es distinta a la nuestra. Y eso es lo que nos gusta. Pia, ¿cuáles son tus conclusiones de todo esto? Mis conclusiones. Sí. Qué miedo, Japón. Qué triste. ¿Podrías, por favor, acercarte al micrófono, mirar con tu cara de asco la mejor que tengas y decir: qué virgo? Qué virgo. Muchas gracias, querida. ¿Alguien tiene algo más que tirar? ¿Mazer? Sí. Creo que estuve ultra callado en todo esto. Voy a tirar los rants más feos que van a venir en este programa, que son justamente políticamente incorrectos, y sobre todo porque voy a defender a estos virgos de mierda, porque me encanta defender al diablo.
Primero, más que nada, yo estoy hartísimo de ver en Twitter a estos autistas de mierda de japoneses poner que se van a corbatear en vivo por lo que pasó en la Rusia. Pero todavía estoy más harto que estén los mogólicos que se están burlando y que doblan las cantidades de tweets del grupo anterior que dicen, no, que sí, que pelotudos, que giles, la concha de tu madre, que hay que ser tan virgo. Estoy harto, boludo, sí, ya sé que la VTuber tiene vida atrás, pero la Rusia justamente era de esa clase de Girlfriend Experience que ella misma apoyaba, inició con eso y ustedes dicen que no lo conocen, hace cuánto. La Rusia no era ninguna boluda. Para asegurarse de que esas personas, las ballenas justamente que le donaban, sigan haciendo ballenas, las reconocía, le decía su nombre, incluso llegaba a entrar a sus páginas, a sus tweets, no sé cuánto, e incluso les felicitaba en vivo, no me acuerdo. Pero se dan cuenta que eso era parte de lo que era ella. ¿Y ustedes piensan después que esto es el fin o que la gente allá va a cambiar o algo? No, lo que están preocupados los japoneses ahora mismo seguramente va a ser cuál será la siguiente VTuber para reemplazar a la Rusia. Que genuinamente, muchos dicen que va a ser la Nenechi, que no sé cuánto, pero para mí la posta va a ser la Lami. La Lami, si no la conocen, es de la generación 5, es una elfa super tetona de color azul que es bastante borracha, así que ay, bueno, y si tanto les encantaba la Rusia, por favor compren su merchandising en reventa porque seguramente están todos super barato, la puta que los parió. Y además recuerden, vos, Horny, dijiste que seguramente les impacten los números de superchats a la Rusia ahora. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ahora van a venir todos los taraditos de Twitter y de Red a los videos de Rusia y le van a decir, ay no, reina, que no se le caiga la corona, usted sigue así, no sé cuánto, le van a triplicar o le van a duplicar la cantidad de superchats en este mes. Pero después esos mismos tarados van a dejar de ver a la Rusia, porque ningún pelotudo que no conoce japonés se queda en uno de estos streamings de la Holo JP. Así que después, en 2 meses o en 3 meses, recién le van a bajar la cantidad de números que está ganando la Rusia. Pero al final, ¿qué le importa? Si total, si en verdad está saliendo con el Mafumafu tiene un montón de guita, boludo. Así que al final, si le sale bien el plan, va a ser asquerosamente rica. Y ya está, boludo. Paren la weá. Me vuelvo a la cocina. Ya está, me cansé. Chao. ¿Cómo se sabe el metagame de las VTubers, al Maizar? Fluffy, yo creo que vos tenías algo que decir. No tenía algo que decir porque no quería hablar de esto. No quería, yo solamente quería estar acá, tranquilo. No tener que controlar este programa, no tener que pensar en este programa. Solamente no culpar, sentarme una mierda, controlarlo. Y tener una cita agradable con una guasita. Solamente eso, nada más. Pero no, al parecer nada, recordatorio. Estoy aquí para siempre y nada, nada, nada me salva de la maldición que es ser panelista de Radio Funa. Así que, en conclusión, no, tú cállate, chúpenmela todos ustedes. Es mi momento de hablar. En conclusión, sí, que penca. Penca por el tema de la VTuber que tiene que ocultar su vida privada, su esfera privada. Sí, tiene que ocultarla para siempre. No puedo tener eso porque es la misma guay que ser una idol. Y también penca porque, si bien esto no es Japón, adivinen que mi experiencia en Radio Funa me ha enseñado de que aquí, sobre todo en el chat, también existen esquizos que su única interacción femenina es ver a una VTuber tal vez 2 a 3 horas al día y conformarse con que eso es lo más cercano que van a tener a una polola. Y si se enteran de que esa polola ficticia está con alguien y tiene vida propia, se van a corbatear. Sí, eso también pasa en todas partes. Así que lo mejor que podemos hacer es evolucionar, entender de que ellas tienen su vida y entender de que lo que ustedes tienen es una relación parasocial y jamás va a suplir la verdadera cosa. Así que, por favor, podemos irnos de una vez. Y Pia, responde mi WhatsApp, te voy a mostrar después lo que es el huevito de la pera. Y si tienes una cita con una mujer, sale trío. Listo, vámonos, por favor, me quiero ir. Listo, ¿quieren que me mate? Me voy a matar, pero después de este programa y después del maravilloso rap que tenemos. Quick y Linfiria, ¿no quieren decir algo? Déjame comer tranquilo, concha tu madre. Bueno, gente, tengo solamente que decir que una situación en verdad que, más que rabia por mi parte, siento lástima por las personas que donaron tanta plata. Ellos sí se después, por decirlo así, se dejaron llevar por la ilusión del producto, que era exactamente lo que se estaba vendiendo de parte de Rusia, que era la novia
de cuánto se llama las cosas bien, que no te iba a fallar y todo eso. Pero yo creo que aquí hubo una mala decisión de parte de Rucha, que era básicamente empezar a mezclar su vida privada con su trabajo. Y cuando las dos cosas chocan, es donde queda la cagada, weón. Esta gente, a la final, siendo una de otra, la gente se ve decepcionada. Che, pará, Inferia Busto, es verdad, me olvidé de un punto súper importante. ¿Quién mierda le envía un mensaje de estoy yendo a casa a la novia en Discord? Weón, yo iba a decir lo mismo. ¡Oye, sí, boludo! ¡Esta weá se pudo haber evitado si simplemente ocupáis otro medio! ¡Boludo, sí! En medio del streaming, seguramente no WhatsApp, él sabía que estaba en streaming. Sí. ¡Chabón! ¿Cómo? Él literalmente fue la receta perfecta para el desastre. No, sí, literalmente. Ahí, ¿cuánto se llama? Fue cagazo tanto de la Rucha como del otro tipo. ¿Cómo se llamaba este? A ver, déjame ver la Wikipedia. El Otaote. El Otaote, sí, el Otaote. El Otaote, porque si de verdad es tu polola, tú le tienes, no el WhatsApp, pero el Line. Porque eso es lo que ocupan allá, supongo. Mínimo el WhatsApp o en Line, pero no el Discord. ¿Y sabí? ¿Cuánto se llama? ¿Cuál es la cosa que no me da más pena, sino que va a tener que aguantar el cacho y es como que, puta la wea? Va a ser a la final del Hololive. Porque Hololive va a tener que tapar esta wea. ¿Y qué van a hacer con la Rucha? ¿Qué van a hacer después de cuánto se llama? Después de que esto pase, ¿no? ¿Cómo van a seguir con...? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero es que piensa que lo que dice en el chat, o sea, lo que dice el Messer, la Rucha no es que se está saboteando. El rat es que ella lo está presionando para que se casen, o la relación sea más seria. Sí, gracias por la sub. Y por eso se disparan las bolas y es como, ya, esto es público, ya, listo, casémonos. Chao. Gracias, pelotudo. No hay otra opción. La pija antes que la traerá. Y él mandó el mensaje y ella, no sé, como un streamer. No, exacto, pero eso no lo sabemos. Eso es una teoría. Como en teoría, es como que funciona, en teoría. ¿En que podría, Inferia, decir que es una teoría jugabilística? Una teoría. Como que la pía está como mirando muy raro al Inferia. ¿Te pasa algo con él? ¿Te da miedo? Tiene tremendo yo en la cabeza. Pero que está enojada. Sus nalgas me están provocando. Odio cuando me tocan. A ver, nos pasa a todos. Bueno, gente, nunca se acostumbra uno. Que les haya gustado este hermoso especial de Radio Funa. De hecho, al final, el amor fluyó. El amor estuvo acá. No, Fido se acaba de ir. Bueno, tampoco hubo amor acá, gente. Porque bueno, Twitch y Fideo parece que se pelearon. Nunca hay amor en este programa de mierda. Los odio a todos. Medio salto, espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos la semana que viene con más invitados. ¡La Funa! Corta, Fluffy. A ver, tengo que hacerlo yo, ¿verdad? ¡Permiso! No puedo decir la palabra con él. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me culiaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más receso, esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual, ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy, la Funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión. Me siento orgulloso porque acabamos de cuquear al Fluffy, weón. Me encanta. Absolutamente nadie la pone.
panelista radiofuna Eiffel, que nadie la puede poner, weón. Nadie, ningún culeado, ninguno. Si esta alguien lo pone, este programa de mierda se acaba, así que váyanse a la rechucha. Fluffy, chúpalo, sé que no me estáis escuchando, chúpalo, Fluffy, no te la mierda. Si yo no la pongo, vos tampoco. ¿Me escuchaste, conchetumales? Si yo no la pongo, vos tampoco, weón. No, fuck you, fuck you, fuck you.